Muy buena gente, sean bienvenidos hoy a la parte número 12 de Hexes Force Cecilia's Path. En la parte anterior llegamos a la conclusión del capítulo número 3, donde descubrimos dónde se encuentra Lufina, pero resulta ser que el Fausto tenía otros planes para Lufina. Tras eso empezamos el capítulo 4 llegando a la fortaleza Goldsford, porque por lo que parece ser en este lado de Verge, llamado Verge Oscuro, hay una guerra entre las criaturas, o sea, las criaturas mitad bestia y elfos contra los humanos del Imperio de Rosenbaum, donde nuestro compañero también Levante era antes miembro del Imperio, mejor dicho, del Ejército Imperial. Al llegar tuvimos una pequeña discusión con dos guardias de Goldsford, cosa que al final llegó el grupo de Levant, y donde parece ser que Grieg es también un comandante. Así es un comandante importante de las fuerzas de Goldsford, y gracias a él pudimos pasar acá. En la parte de hoy continuaremos explorando más de Goldsford para encontrarnos con el general que controla todas las fuerzas de Goldsford, que es Gorten. Así que vamos a empezar. Además de eso, ahora voy a mostrar otra cosita más. Además, estuve explorando un poco el área para lo que mostré en la parte anterior. Además, nos topamos con este compañero que está acá, que es este que está aquí, el señor Bigaboo Beast. Hombres de 2 días no tienen pasión. Cuando yo era joven, cuando un hombre se encuentra con una mujer, oh, será mejor que me detenga ahí. Bigaboo Beast. Pues este tipo, Bigaboo Beast, nos da los títulos. Cada título nos da diversos objetos, cosa que lo hice acá en la parte anterior. ¿Dónde está? Voy a equipar esto de acá, The Surgehem en Ignus. Ya gracias a esto ahora podemos incrementar más rápido la barra de carga. Para Rafael después voy a conseguir otro objeto mucho mejor para él, que aún no lo tengo. Y antes que se me olvide, vamos a craftear la Veteran Mantle, ya que conseguí una ala elegante Upscreen. Así que vamos a forjarla. Esta va directamente a Rafael, así me puedo sacar la Mercenary Cloak. Nah, no pasa nada. Ahí está, Veteran Mantle para él. Ahora tengo que guardarme para craftearme otra Tog Bandana, ya que no tengo garras de tigre. Pero lo más importante va a ser esto de acá, el Draconic Turban. Después de eso, lo siguiente que tengo que craftear es esto de acá, de Stardust Cape, pero no tengo Premium Silk. Pero la Premium Silk la puedo craftear con esto de acá, con las alas de Mantis y el Royal Liquid. Así que veamos. Pero bueno, creo que está todo acá. Mostré todo eso, sí, bien. Ya agarré el objeto acá. Acá había unos cuantos Harvest Points, especialmente el de acá abajo que tiene Adamastia. Pero vamos a proseguir la historia y creo que puedo hablar con el resto, a ver qué nos dice. ¿Acaso son los invitados del Capitán Grieg? Él tiene un extraño gusto por los enemigos, trayendo tantos humanos. El cuarto del General Golden está abajo. Muchas gracias. Ahora sí, puedo hablar con toda la gente de acá antes que se me olvide. Veamos. Guarda deprimido. Yo tengo una buena espalda, entonces. Antes tenía una buena espalda, entonces. ¿Cómo puedo tomar una siesta en las aguas termales en cualquier tiempo que busque? Incluso desde que el Imperio nos persiguió, nos sacó de nuestras casas, tengo que vivir ahora en piso sólido. Oh. Yo iría lo que fuera para mojarme en unas aguas termales justo ahora. Yo únicamente tendría que hacerlo antes de la invasión. Shh. Algunas veces soñaría sobre descansar alrededor en esa refrescante agua caliente. Ni que lo digas. Bueno, sigamos por acá. También acá hay elfos. Siento una misteriosa fuerza en ti. Es diferente de los humanos de Rosenbaum. La tuya es más cálida. Es porque no estamos con el Imperio, el misterioso Imperio de Rosenbaum. Ya tenemos más Lycans.
Me pregunto cuándo la cena estará. Nuestro cocinero Baut hace la mejor comida para nosotros. Pues, ya lo sabremos. No hay que desesperarse tanto, amigo. Sigamos. ¿Tú sabes el por qué nuestra organización es anti-imperio llamada Argent? ¿Por qué, señor Lycan religioso? Te apuesto que tú no lo sabes. Muy bien, entonces te lo diré. Argent, el pilar del loto carmesí, es nuestro guardián. Mientras él está con nosotros, nunca seremos conquistados. Ah, ya sé a quién se refieren, a Levant. Ya que Levant simboliza al Lotus carmesí. Vol Elf. ¿Por qué los humanos están en Goldford? Tú no perteneces aquí. Pues no lo sé, compañero. Solo sé que me invitaron. El mismo general Greek fue el que nos invitó. ¿Había alguien más acá? No. A ver, ya había hecho la revisión acá. El guardia ese no se va a mover hasta que no avancemos en la historia. Y donde está ese guardia hay un objeto muy, pero muy bueno. Espera, y espero que tengan al menos 31.000 puntos de fuerza, que sería lo recomendado en este punto. Ya acabo de conseguir algo muy bueno después de que pase esta parte de la historia. Pero bueno, como dijo el guardia tortuga, el general Golden se encuentra en el piso de abajo, o sea, en este de acá. Ah, pero creo que me olvidé de alguien más por hablar. Antes de ir acá, volví a hablar con el elfo que estaba acá antes. O sea, este de acá. El que estaba acá... no hablé, que es este de acá. A ver qué nos dice. Hay un gran árbol muy especial en el bosque espiritual llamado el Árbol Sagrado. Yo fui su creador, su cuidador. Es un árbol muy viejo que se dice que ha existido desde la creación de Birch. Tú puedes casi sentir la historia con solo tocarlo. Pero estoy preocupado que pueda ser quemado junto con el resto del bosque. Yo estoy completamente preocupado por eso. Pero bueno, ahí nos dijo una pista sobre un árbol, cosa que posiblemente lo veamos en esta parte, porque voy a explicar mi método que voy a hacer para la siguiente parte de secundarias, ya que ahora viene una nueva sección de secundarias. Pero bueno, vamos para acá. Veamos por aquí. Bien. Y veamos por acá, exploremos por aquí a ver si hay algo. No hay nada acá. Y acá hay más elfos que puedo hablar. Elfo misericordioso. Maldición, yo sería algo interesante que pudiera pasar. Yo nunca he estado tan aburrido mientras han pasado estos 100 años. Un hombre sabio una vez dijo: tú únicamente estás aburrido debido a que tú eres una persona aburrida. ¿Quién eres tú? Tú tienes una mirada, tú tienes una vestimenta extraña. Tú pareces como esas raciones que vi. ¿Raciones? Bueno, es justo como yo la llamo. Se ven justo como tú, excepto con el pelo coloreado y el cuerpo de nuez. Pobre Ralu. Siendo abusado. Pero bueno, agarramos este cofre que tiene una Ado Abnonisher para Ignus. Una Abnonisher nueva. A ver, agarré eso. Sigamos por acá. ¿Acá hay algo más por acá? ¿No? Y veamos el mapa. Para continuar la historia tienen que seguir todo el camino hacia arriba. Así que vamos para acá antes. Hay otro elfo más. El elfo sensible. ¡Oh! Ustedes son los humanos que he escuchado de los rumores. Ustedes parecen más normales de lo que yo pensaba que sean. Yo había imaginado gente de mirada más espeluznante y fuerte para ser lo suficientemente resistentes para venir a un lugar como este. Bueno, las apariencias engañan, compañero. Pero bueno, fuimos por acá. A ver si acá hay algo que podemos agarrar. Nada por acá. Pero bueno, vamos a agarrar el cofre que está acá, que tiene a Eden Nova. Y acá hay un objeto que lo agarramos, que tiene un Alchemic Crystal. Que esto sirve para craftear una cierta cosa que no podemos hacer aún. Que aún no está desbloqueada. Que son, ¿cómo se dice?
Rosas negras no puedo craftearlo aún porque necesito cristales de hielo. Y quiero craftearme después la prensil. Pero bueno, sigamos por acá. Y ya me craftearé en breve ya una de las armaduras que está acá. Pero bueno, sigamos por acá. Y acá hay ahora un Lycan. Pero revisemos acá si hay algo. No hay nada. A ver, agarré el Alchemy Crystal. Pero bueno, vamos a hablar con el Lycan que está acá. Lycan amigable. ¿Tú sabes de las cavernas de hielo de Granada? Es una antigua cueva en el territorio Lycan, muy al este de aquí. Las cavernas están cubiertas en hielo y muchas cosas invaluables fueron encontradas por esos suficientemente valientes para entrar. Hay también tesoros, pero también hay monstruos. Las cosas no son supuestamente lo que aparecen, creo. Es un lugar peligroso, pero si tú estás curioso y aventuroso, tú podrías ir. Acá está. Con eso desbloqueamos otra secundaria nueva, que es que viene algo aparecido en las cavernas de hielo de Granada. El Lycan que le contó a Cecilia sobre ella no estaba muy claro, pero no podría ser valioso revisarla. Con esto desbloqueamos no solo esta secundaria, sino también desbloqueamos una nueva área. Ahí está. Desbloqueamos con esto una nueva área que ahora la mostraré en breve. Pero bueno, vámonos de aquí y ahora llegamos a esta sección de acá. Sigamos por acá, acá tenemos otro elfo más. Elfo meditador. Ha pasado un largo tiempo desde que he escapado del bosque élfico. Y esto no parece como que pueda regresar. Yo desearía que podría ser para usarlo en todos. Tal vez, pero bueno, revisemos por acá. Si hay algo. Sí, hay algo acá. Lo agarramos, que tiene dos Sharp Fangs. Y a ver si hay algo más por acá. Nada por acá. Y acá, nada. Bueno, vamos a tomar ahora el otro camino. Y esto nos lleva finalmente a la cocina. Y una tortuga. Una tortuga guardia. ¿Hola, tortuga? Tortuliano hambriento. Teddy, tortuga, camión de una tonelada deliciosa. Labios. Teddy, tortuga, atrapado en una tonelada de deliciosos besos, labios. Teddy Tortuga, apretado en una tonelada de deliciosa yo estaba practicando torceduras de lengua para matar el tiempo mientras que antes de la próxima comida, pero es demasiado difícil. Lo siento por eso. Bueno, sigamos por acá. Revisemos por aquí si hay algo que podemos agarrar. No hay nada acá, pero sí que hay una. Acá sí que hay acá esto de aquí. Vamos por acá. Acá hay un objeto. Creo que son dos velas sweeps. Y hay un cofre que tiene a Premium Silk. A ver si podemos con esto ahora craftear. Ahora con esto creo que podemos craftear la Stardust Cape. No, no puedo craftearla aún. Ahí está, agarré la Premium Silk. Pero bueno, hablemos con este buen hombre que está acá, que es muy importante. No hay nada más, hablemos con él. Paul, soy Paul, héroe de los Lycans. Yo aúllo una vez y las montañas tiemblan. Yo aúllo dos veces y el cielo tiembla. Yo aúllo tres veces y es la hora de la cena. ¿Pero qué es lo que este tipo está hablando? Wow, tú tienes una cálida piel, ¿puedo? Sí, especialmente detrás de mis orejas. Sí. Ve más tranquila. no importa. Facepalm número 57. Otra Facepalm nueva. Número 57. Pero bueno, lo que hace este tipo, que aún no lo podemos desbloquear, es que podremos con él ahora cocinar. Con él podremos cocinar. O sea, él podrá cocinar cosas. A ver, abrimos con el que está acá. El cuarto del general Golden está adelante. Si tú causas algún problema, no me resistiré en lastimarte. No se preocupe, no va a pasar. No hablen con nadie, por las dudas. Vamos a agarrar lo que está ahí primero, que es a Stardust. Y ahora sí, con esto puedo craftear de Almighty Stardust Cave,
que bustea tu defensa más 30 y te da 22 puntos de fuerza. Capa que fue infundida con piedras de fuerza, que esta pide una escama de sirena, una seda premium y dos Stardust. Vamos a craftearla. Ahí está. Y ahora mi siguiente objetivo es craftearme la... ¿dónde está? Esto de acá, de Crystal Gown. Pero necesito dos adamastias. No, una adamastia más. Tengo todo lo demás. Tengo un Alchemy Crystal y 6 Glass Statue. Pero también está esto de acá, la Yaetae, que tiene buena defensa, pero necesito dos Willow Leaves. Tengo la Yaesange, tengo los Mistelots y tengo las Sunflowers. Lo que me falta son las Willow Leaves. Luego la Crystal Gown o si no el Ice Circlet. Pero el Ice Circlet solo te da defensa. Y la Crystal Gown te da puntos de fuerza. Más 15. Ah, no, te da 15 de esto, de resistencia mágica. La Force Com la tengo, así que mi mejor será esto. Así, vamos a equiparnos lo nuevo. Que es la Stardust Cape. Mucha mejor defensa y más puntos de fuerza. Ahí está. Ahí está, agarré eso. Y acá había un save point antes, a ver. Voy a regresarme al save point porque había un objeto que no agarré. Así voy a regresar por acá. Ahí está. Que es esto de acá. A ver si lo puedo agarrar. Acá está, The Crunchy Recipe. Ahí está. El nuevo recipiente, a ver cuál es este. ¿Dónde está? Recipientes. Era The Crunchy Recipe. Recipiente para galletas Belel, que me piden dos Belel Sweet, una Taurine Apple y una Holy Water. Por suerte tengo todo. Los materiales. Y ahora sí, antes de avanzar, ahora me falta un objeto más por agarrar, que está acá. A ver, era por acá. Ahí está, aquí mismo, que es de Semi Sweet Recipe. Ahí está. Vamos a examinarlo, obviamente, como siempre, todos los recipientes. Debe Semi-Sweet Recipe para craftear. Recipiente para la sopa Silverbine, que necesito 10 Silverbines, Leaves, 2 Aguas del Bosque y 2 Firefly Lovers. Por suerte, lo que tengo es Agua del Bosque. A ver si tengo el Agua de Bosque. Agua de Bosque, Agua de Bosque. No, tengo Holy Water y Mercury. Agua de Bosque lo voy a conseguir en la siguiente área. Y creo que así, hablemos con todos. Hola. Este se llama Semnal. ¿Puedo ayudarte? Estoy aquí cuando quieras que tú necesites hablar. No hay problema. Hablemos con todos los demás. Y ahora sí. Ahí está. ¡General Golden! Soy Golden, líder de Argent. La fuerza de resistencia anti-Rosenbaum. He escuchado mucho sobre ustedes, chicos. Pero no sé mucho sobre lo que está pasando. Estos son los cuarteles generales para esos que se colocan contra Rosenbaum. La opresión de humana de las razas no humanas. Viendo una cantidad de humanos aquí que no son mis prisioneros no tiene sentido para mí. ¡Greg, explica esto! Señor... Creo que dejaré que Levan le explique lo que está pasando. Pobre Greg. El miedo que le infunde el general Colton a él. Yo estoy tan confundido como tú, Greg. Cecilia, Rafael, ¿podrían ustedes arreglar esto? Muy bien, haré lo mejor. No sé cómo pueda explicarlo mejor, tal vez. Y ahí está, pantalla negra. La clásica en los RPGs, la pantalla negra para reducir toda la conversación. Que siempre funciona. Sobre los monolitos, ella también retocó las historias sobre los dioses de la creación y destrucción.
Espera, a ver si puedo revisar esto. No, era... Ahí está. Acá está. Cecilia explicó el propósito de su viaje y la leyenda de los monolitos. Ella también retocó las historias sobre los dioses de la creación y destrucción. Ahí está. ¿La resurrección del dios de la destrucción? ¿Alguien está destruyendo los monolitos que usualmente se usaron para sellarlo? Me pregunto si tu historia se está refiriendo a Del Gaia, el sellado. ¿El sellado? He escuchado eso en algún lugar antes. ¡Wow! Tú seguro conoces tus cosas, Argent. ¿En dónde has escuchado ese nombre? Cuando yo obtuve la espada sagrada Craubando, escuché una voz misteriosa. Era la voz de una mujer. La voz dijo que estaban esos que deseaban el despertar de Del Gaia, el sellado. ¿Acaso tú escuchaste esa voz también? Lo hice, pero Facepalm número 58. Yo en serio estaba muy confundida en ese tiempo. No recuerdo mucho. La voz me contó de encontrar a la sirvienta de la vara y al valiente de la lanza antes que Del Gaia el sellado se levante otra vez. Ah, ahora que lo recuerdo, ella me contó sobre encontrar al valiente de la lanza y al héroe de la espada. Yo pienso que... La sirvienta de la vara sagrada de tu mensaje es probablemente yo. Una cantidad de gente en el templo me llama así. ¿Leon? Semnal de los elfos te estaba llamando el héroe de la espada. Así que tal vez ella es la que estaba buscando por ti. Sí, esto es demasiado específico para ser una simple coincidencia. Entonces me pregunto, ¿quiénes son esos que están tratando de revivir a Del Gaia? ¿Tú tienes alguna idea, Cecilia? Yo podría... Un Drake de nombre Virtus y otro es Fausto. Ese es muy espeluznante. ¿Fausto? ¿Tú dices Fausto Schnitzel? ¿Qué? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Tú sabes tú lo conoces o algo? ¿Que yo lo conozco? Él es el ministro primario de mi país, el Imperio de Rosenbaum. Es tratando de rastrearlo. ¿Estás diciendo que ese Fausto está tratando de despertar a Del Gaia y de destruir los monolitos? ¡Ey! Estoy buscando por Fausto también. Él secuestró a mi pequeña hermana Lufina. Parece que hemos encontrado un piso común. En tierra común. ¿Quién en mente tomaría una mirada a esto? Vi a Fausto en la caverna de hielo de Granada unos cuantos días atrás. Él arrojó esto. ¿Qué es eso? ¡Oh! Eso es luz del cielo, Stilgal. Fausto lo llamaba Stilgal también, pero el nombre no significa nada para mí. ¿Qué cosa en el mundo es esto? ¿Es acaso importante? Sí, es una cosa muy importante. Pero esto por sí mismo es solo basura. Es únicamente una pieza rota de la Stilgal. ¿Está rota? ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué era supuestamente de lo que era cuando estaba completa? ¿Por qué la Stilgal hace que sea tan importante? Lo siento, lo olvidé. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes olvidar algo tan importante? ¡Vamos, Filia! ¡Facepalm número 58! ¡Ey! ¡Sé bonita conmigo! Yo aún estoy un poco olvidadiza del despertar. ¿Tú estás colocando esto todo el tiempo? ¿Podrías al menos descansar un poco? Eso no es lo que quiero decir. ¡Shh! Tú eres a veces muy densa algunas veces. ¿Qué? ¿Densa? ¿Qué es lo que dices por eso? Yo pienso que me he hecho a mí misma bastante clara. ¡Ah, gente, ustedes! ¡Ah! ¡No puedo tomarlo más! ¡Todos ustedes chicos están haciendo bla, 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 bla! Tengo un temperamento corto y una corta vida de atención. Así que alguien explíqueme esto a mí tan simplemente. ¡Ahora! Ah, ¿qué pasa? No hay punto en
en gritar con esa cara tan bonita. ¿Pero qué demonios estás diciendo a mí? Oh, lo sé. Yo sé lo que podría arreglarlo. Tal vez te ponga esta súper bonita cinta que para llevar. Yo sé que se verá muy adorable en ti. ¡Oh, no! ¡No! No, Filia. Después de cómo se puso el Golden, ¿le querés poner una cinta a él? Uy, 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 uy. Le veo un futuro negro a la Filia si hace eso. ¡Wow! No puedo creer que tú estés hablando al general de esa forma. Tú en serio debes tener arrepentimientos por tu vida. ¡Tú! ¡Quita esta basura de mí! ¡Fuera de mi cara! ¡Uf! Sí que se cabrió. No puedo creer que lo haya arrojado. Muy mal, debido a que se veía muy bonito. En serio, no te entiendo, Filia. Tú necesitas leer entre las líneas un poco más cuando tú estés tratando con gente importante. Facepalm número 59. Guay, estoy teniendo problemas solo por mantener con todo. No tengo la energía para hacer eso. Filia, ¿puedo preguntarte algo? ¿Seguro? Es sobre Stilgar. Tú dices que el Flint oxidado es una parte de ella, ¿cierto? ¿Tú sabes dónde están las otras piezas? Bueno, yo tengo una. Fue muy difícil de encontrar. Veamos, esta y la... y el farol oxidado que tú tienes. Y yo pienso que debe haber algunas más. Me pregunto dónde estarán. Si tú las encuentras, déjame saberlo, ¿ok? Así que sus ubicaciones son desconocidas. Yo decía que puede tener algún tipo de pista. Algo para que nos lleve a la dirección correcta. ¿Qué? ¿Tú estás buscando por esas cosas Stilgar también? No, no es eso. Necesito rastrear a Fausto. Y él es probablemente buscando por ellas. El despertar del Gaia envuelve coleccionar las piezas de Stilgar y destruir los monolitos. No, ni siquiera pienso en lo que está pretendiendo que sepa lo que Fausto está pensando. Pero estas son solo únicamente pistas. Pistas que pueden llevar a encontrarlo. Ya veo. Oh, espera. Tal vez tú debieras revisar el Gran Templo de Paufina. Está lleno de libros súper antiguos que podrían tener información útil. He escuchado mencionar que del templo antes. ¿Dónde está localizado? Está en el otro lado del precipicio. Tú eres un Hexis también, así que tú puedes ir ahí por atravesar la Torre del Juicio. Esto posiblemente lo veremos en la Ruta de Levant. Cuando la haga. Que posiblemente la Ruta de Levant la haga en directo. Después que termine la Ruta de Cecilia. Así que no se preocupen, van a ver las dos rutas. Al menos yo pienso que tú puedes. ¿Filia? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú estarás bien? Regresar a la Torre del Juicio es donde mi primera vez nos encontramos. Parece que es nuestra única ida justo ahora. Y espera un segundo. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer, Cecilia? Gracias por esperar. Hey, ¿qué pasó? Eso te tomó un tiempo. Necesitaba un lápiz y un papel. Golden no me permitió entrar en su cuarto, así que tuve que mirar alrededor por un rato. ¿Aquí va? Dale esto a la hermana Elda, la clériga líder. Ella te ayudará. Ahí está. Le demos la carta a Levant. Muchas gracias. Y sería que puede hacer algo que pudiera hacer para repararlo. Bueno, si tú puedes derrotar a Fausto antes que... mientras tú estás ahí, podría hacer nuestro viaje mucho más fácil. Estoy feliz de ayudar con lo fácil que fue escribir una carta. Bueno, haré lo mejor para ver tus expectativas. Buena suerte, Cecilia. Tú también, Levant. ¡Wow! ¿Y eso?
¿Eh? ¿Qué fue eso? Sentí como que estaba saliendo algún tipo de increíble nuevo poder. Yo también. ¿Qué fue ese presentimiento? Oh, eso solo fue resonancia de fuerza. La fuerza de sus divinidades era originalmente una fuerza. Si dos Hexes forman una unión, sus poderes pueden ser compartidos. El poder de esta unión es más fuerte de lo que sea. Estén seguros de usarlo sabiamente. Es tan extraño de escuchar de escucharte diciendo cosas serias. Bueno, Facebook número 60. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Yo siempre soy seria. No estoy seguro sobre esto, si únicamente me encontrara contigo recientemente, pero tú no pareces ser todo menos seria. Ni un poquito. Después de que te conté tantas cosas importantes también. Yo entiendo lo que estás diciendo, Filia. Así que yo pienso que voy a charlar con tus amigos. Por favor, hazlo. Pero no enojes a Irene. Al menos no mucho. Ella toma todo personalmente. ¿Estás seguro de recordar eso? Yo quiero aliviarme de toda esta habla. Yo pienso que voy a tomar una caminata. Si tú me disculpas, yo también. Me gustaría coleccionar un poco más de información. Estoy tan feliz de ver que los dos de los tres pilares se reunieron muy bien. La sirvienta de la vara y el héroe de la espada se han conectado. Únicamente el valiente de la lanza permanece. La hora del juicio se está acercando. Debo apresurarme. Pero gracias a la unión que hubo entre Cecilia y Levant, ahora la carga Hexis, la que vemos ahí que llegaba hasta 150, ahora llega a 300% debido a la resonancia de fuerza entre Cecilia y Levante. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? No lo sé. Gulden aún no nos ha contado nada sobre los monolitos. Sí, él estaba en muy mal carácter. Yo no pienso que pueda ayudarnos justo ahora. Tienes razón, tal vez deberíamos tratar de hablar con otra gente. Ahí está. Así que vamos a hacerlo. Así que el objetivo de esta parte ahora es encontrar a hablar con todos los Hexes. Así que vamos a hacerlo. Primero están acá Irenes y Levant. Si quieren avanzar en la historia tienen que hablar con Filia y elegir dormir. Pero vamos a hablar con todos. A ver. Ustedes dos parecen estar muy cercanos. ¿Qué es lo que dices por eso? Oh, ¿acaso tú no...? Así que son ustedes, chicos. Yo digo, ustedes no parece como que estuvieran casados o algo como eso. Simplemente una dama y su caballero, nada más. Además, técnicamente no es eso tampoco, debido a que yo no soy más un caballero. ¿Una señorita? ¿Su caballero? No lo entiendo. Irene es la hija del emperador, y yo era un caballero que había jurado su lealtad a ella. ¿La hija del emperador? ¿Así que tú eres una princesa? Eso fue bastante rudo. ¿Por qué estás tan impactada? ¿Por qué estás tan impactada para ti para descubrir que yo soy noble de nacimiento? Pero estos no son los cuarteles generales de la gente que pelea contra el tipo del emperador de Rosenbaum. ¿Por qué una princesa de Rosenbaum estaría haciendo aquí? Yo no discuto mis preocupaciones personales con la gente como ustedes. Yo lo explicaré entonces. Estábamos en una pequeña situación. Irene y yo estábamos actualmente siendo perseguidos por el Imperio de Rosenbaum. Estamos planeando en regresar aquí eventualmente y derrotar a esos responsables de colocarnos en este predicamento. Es el por qué estamos tras Fausto. Estoy seguro que él está envuelto en todo esto. ¡Wow! Eso suena intenso. ¿Acaso tú estás tratando de detener el despertar de Delgaia? Yo siento que esto solo es tan... Esta es una situación bastante pesada. Si no fuera más que... Tú probablemente tengas razón, pero no se siente real para mí aún.
Yo nunca he podido ver, nunca he visto a Delgaia. Hay una parte de mí que únicamente hace esto debido a que me siento obligada a hacerlo. Yo no pienso lo que los dioses aquí están pensando cuando me eligieron para ser la sirvienta de la bala. Facepalm número 61. Esto podría ser mejor que agarrar a alguien valiente y fuerte como tú. Yo sé cómo te sientes. No estaba seguro que totalmente me sentía confortable con la idea de ser el héroe de la espada. ¿En serio? ¿Acaso tú te has puesto enfermo de escuchar cómo es tu deber o tu misión? ¿Acaso tú solo buscabas en solo irte? Bueno, estoy aquí por mi propia voluntad. Siendo el héroe de la espada, no me pone en esta posición. No es como que yo estuviera encargado de una misión. ¿No es lo mismo para ti? Bueno, sí. Es lo mismo para mí también. Al menos lo pienso así. Tú eres bastante tensa sobre todo esto. No soy tensa del todo. Bueno, esa es mi perspectiva en esta cosa, Hexis. Esto es lo que tú descubrirás cómo pasar sobre tus propios términos con ello. Yo aún estoy adhiriendo lo que tú en serio tienes una razón de hacerlo. Entonces tu propósito podrá llevarte a tus momentos más oscuros. Yo te daré mi fuerza y eso te dará tu fuerza. Sí, tú tal vez tengas razón. Necesito pensar sobre eso. Ahí está, intentamos hablar con todos de nuevo. ¿Qué es lo que buscas? Yo quería preguntarte algo más, pero después de este saludo, ¿por qué tú estás tan enojado todo el tiempo? Yo no he olvidado lo que tú y tu imprudente amigos me insultaron. ¿Cómo acaso tú esperabas que te tratara después de eso? Yo tengo el castigo exacto para ti todo el día. O esa era mi presentimiento. Como la Karen Kansuki. Ella en mi mente es el tipo que mantiene un arrepentimiento. Y levante. Ahora que yo sé quién es la sirvienta de la vara, me pregunto cómo el valiente de la lanza podrá ser. Igual yo. Pero bueno, terminamos acá. Ahora vamos a buscar a los siguientes personajes. Que acá está Rafael, a ver, ¿qué nos dice? ¿Por qué la cara larga? Yo pensaba que estábamos cerca de encontrar a Luffy, pero aún no tenemos una buena pista aún. No hemos encontrado ninguna pista en el abismo del dragón tampoco. No podemos solo sentarnos alrededor mientras ella aún está en peligro. Necesitamos ir al próximo monolito. ¿Acaso tú buscas unirte con Levante? Fausto es su objetivo principal y su grupo parece un poco más fuerte que el nuestro. Levante ni siquiera sabe dónde está Fausto tampoco. Es el mismo problema. Además, no puedo solo dejarte, Cecilia. ¿Ah? A ti te tomó mucho tiempo para sentirte motivada y tú te rindes muy fácilmente. Me siento mal por Igno si yo lo dejara a encargarse de ti a su manera. Sí, hacer de niñera para ella no es una misión fácil, créeme. ¡Hey! Soy dependiente cuando necesito serlo. ¿Ahí está? Hombre, espero que sí. Yo digo, tú lo hiciste muy bien en el abismo del dragón, pero... Pero no estábamos seguros si podíamos confiar en ti cuando las cosas se vuelvan difíciles. Pero qué cosa ruda de decirlo, especialmente desde que tú eres más joven que yo, Rafael. Lo siento. En este momento yo voy a ir contigo. Tenemos que quedarnos juntos. Tienes razón, no podemos sobrepasar a través de esto. Yo sé que podemos. Ahí está, sigamos. Y ahora vamos ahora con Ignus y Greek. A ver, ¿qué pasa acá? Tus épicas historias de guerra son bastante impresionantes, Sir Greek.
Yo no esperaba nada menos de ti. Esta fue una victoria muy impresionante, incluso aunque estuviera con un grupo de humanos. Todos parece como que ustedes están teniendo diversión. ¿De qué están hablando? Ignus y yo estábamos intercambiando historias de valor y batalla. ¿Tú buscas unirte? ¿Qué es eso? Es Lightgrasser, mano creada por creada a mano por Bao, el brillante jefe líder de Argent. O sea, cerveza, el licor. ¿Acaso es buena? Yo he tomado unos pequeños sorbos, honestamente, yo no detecté mucho de sabor del todo. Yo presumo que únicamente solo estos de la raza Lygar pueden probarlo. Sí, es verdad. Siento lástima por los no Lygars. Tú no puedes probar la mayor bebida en Birch. ¿Acaso estás borracho? Facebook número 62. ¡Caja! ¡No estoy borracho! ¡No estés loca! Está completamente ido. ¡Que no estoy borracho! ¡Sí que lo estás! ¿Y por qué veo a dos ahomes? ¡Que no estoy borracho! ¡Sí que lo estás! ¿Y por qué ahora hay tres ahomes? Yo he tenido la mano de ti por ponerte de juntarte con él, incluso Facebook número 62. Oh, es bastante lastimoso en este estado. Y escuchando sus antiguas historias de guerra, es bastante divertido. Tú eres un buen chico, Ignus. Próximo, te contaré cómo yo heroicamente salvé a ese corredor de Levant de las garras del Imperio. My, eso suena muy fascinante. Tengo que irme. Tengan diversión ustedes, chicos. Sí, de acuerdo, duerme bien. Pero sigamos por acá hablando con todos. Hay muchas cosas en el mundo que no había comprendido aún. Bastante fascinantes. Y... ¡Grick! ¿El carácter del general Golden? No te preocupes por él. Él les rezará la normalía para mañana. Ok, te creo. A ver, ya hablamos con todos. Pero bueno, ahora hay que regresarlos para arriba. Y ahora vamos a conocer a la chica misteriosa, la chica que vimos antes, que estaba así como muy callada, que es la que está aquí. A ver. Hola. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. ¿Tú necesitas algo? Bueno, no en seriamente. Yo solo sentí como que tenía calor contigo. Ya veo. Ella es muy difícil de hablar a veces. Ahí está. Y ahí parece que es muy callada. Pronto sabremos quién es, cuál es la identidad de la chica callada. Que no quiero revelar nada aún. Se va a revelar obviamente en esta parte. Pero bueno, vamos para acá. Y ahora hablemos con Filia. Oh, ¿es la hora de dormir ahora? ¿Qué debería hacer? Retirar. Golden no tomará mucho de mí de tiempo pronto, de todas formas. Así que voy a conseguir un poco de descanso. Facebook número 62. Buenas noches. Duerme bien. No dejes que los Lygars muerdan. ¡Lygars muerdan! Que los Lygars no muerdan. ¡Despierta! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Vamos, Ceci! ¡Tú, holgazana! ¡Tiempo de levantarse! ¡Uy! ¡Ish! ¡Te tomó mucho tiempo! ¿Acaso tienes algún sentido de la urgencia del tiempo?
Todos prácticamente están en la oficina de Golden. Tenemos que ir ahí de inmediato. Así que vamos ahí. A ver, avanzamos con eso. Y aquí vamos. ¿Mm? Bueno, bueno, miren quién se decidió de mostrarse con su presencia. Hey, ¿qué está pasando? ¿Ustedes están yendo? Sí, no tenemos mucho tiempo que perder. Yo planeo en poner tu introducción, tu carta de introducción a buen uso. Yo sé que lo harás. Tú estás buscando por el próximo monolito. Parece que significa que tendremos que dividir, ir por caminos separados. La hermana Elda puede ser un poco intimidante cuando tú la primeramente la veas, pero yo sé que ella te ayudará. No, y cuando tú la veas, ¿puedes decirle que estoy trabajando muy, muy arduamente? No hay problema. Bye bye, Paulina. Te veré pronto. Ey, espera, ¿tú no... ¿tú vas con ellos, Filia? Sí, sería injusto si yo no tomara cuidado de Argent también. Cuídate mucho, hasta que nos veamos otra vez. Adiós, Cecilio. Oh, y trata de no enojar al general, ¿ok? ¡Greek! ¡Grande Greek! Ahí está. Y bueno, parece que las cosas van a ser un poco más rápidas alrededor de aquí desde ahora. Después de escuchar el parloteo de... de Filia, de arriba y arriba, sobre todas las cosas extrañas, podría tener un poco más de paz y tranquilidad. Shh, estoy triste ahora. Pero bueno, terminamos acá. Ahora vamos a ver a el general Colton. Y a ver qué nos dice. A ver. ¿Tú eres la sirvienta de la vara? Tal vez todos estos hexes vinieron juntos como una señal de las cosas que vienen. Tal vez. Pero bueno, hablemos con todos nuestros personajes y veamos. Oigan, oye, finalmente estás despierta, ¡finalmente! He escuchado que tú tienes algo que buscabas decirme a mí. Sí, como tú dijiste ayer, como yo dije ayer, estamos buscando por los monolitos. Hay supuestamente tiene que haber un monolito alrededor de aquí. ¿Tú sabes de dónde está? ¿Un monolito? Sí, yo sé dónde está. ¿En serio? Si tú pudieras llevarnos a él, en serio podría apreciarlo. Eso no va a pasar. Yo seguramente no te llevaré ahí. Y no puedo dejar ir ahí tampoco. ¿Por qué no? El monolito está en el bosque élfico, pero está ocupado por las fuerzas de Rosenbaum ahora. En caso que tú no has escuchado, estamos en guerra con el Imperio. Tú sabes lo que eso significa, ¿cierto? Perderíamos muchos valientes camaradas en ese bosque. Tú simplemente no puedes caminar hacia el bosque élfico nunca más. Pero si únicamente buscáramos revisar el monolito, es todo. Y no nos llevarán nada de hacer. Y no provocarán nada para hacer con tu guerra. Así que seguramente no nos afectaría. ¿Esto es lo que podría funcionar para ti al final? ¡Tontas! El Imperio está lleno de idiotas tratando de interferir en lo que pasa. Hubiéramos ganado la guerra para ahora. Facepalm número 63. Entonces tal vez sea la mejor cosa que pudiéramos hacer. Cecilia... para ir sin importar lo que pase. Y eso no va a afectarme tan fácilmente. Estoy de acuerdo claramente. Seguramente eso debe haber un punto débil en las defensas imperiales, general. Ellos siempre cambian sus rutas de patrulla. Así que si tú en serio quieres ir ahí, tú será mejor que te dividas en pequeños grupos y uses una verdadera estrategia. Entonces, por favor, permíteme que sea su guía. ¿Quién eres tú? ¿Semnal? ¿Por qué debería el líder de los elfos ayudar a un grupo de humanos? Tú no recibirás nada a cambio. Hay algo que me molesta sobre la situación y yo desearía mirar sobre ello también. Nadie sabe lo que el bosque élfico... Nadie conoce el bosque élfico mejor que yo. Con mi ayuda, ellos podrían simplemente pasar rápidamente por los soldados. Además, yo busco de ver con mis propios ojos lo que se ha vuelto mi hogar. ¿Podría usted recibir mi ayuda? ¿Lady Cecilia? Sí, definitivamente.
¡Ustedes están locos! ¿Correr a lo largo del territorio enemigo mientras tú te diriges a un picnic o algo? Yo no voy a ser un líder de lo que tiene que hacer. Zemnal, si tú quieres ser una parte de esta tontería, ve. Solo recuerda, el bosque élfico está lleno con fuerzas enemigos, así que cuiden sus traseros. Si tú terminas muriendo, es tu propia maldita culpa. Gracias por su preocupación, General Gonen. Yo puedo asegurarle que morir no está en mi agenda. ¡Eso va para el resto de ustedes también! ¿Me escucharon? Sí. Ey. ¿Ella? Y ahí está. ¿Ciel? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. El nombre de la chica tranquila que vimos antes es Sio. ¿Estás preocupada por mi seguridad? Es demasiado peligroso para ti ir solo, Sir Zemnal. Lo acompañaré. Bueno, ahora... ¿Ciel, portadora del arco divino, está ofreciéndome su protección? Yo en serio debería sentirme muy honrado si tú me acompañaras. ¿Es eso agradable con todos? Seguro, eso está bien conmigo. Pero Ciel es solo una niña, ¿puede ella encargarse de una misión como esta? Ciel es 18 años, tiene 18 años de edad y es perfectamente capaz de cuidarse por sí misma, solo como cualquiera de ustedes. Ella es una Hexis que es la portadora mortalmente del arco divino Lupshutelune en sus manos. Sí, Lupshutelune en sus manos. Estoy seguro que ella será de mucha ayuda para ustedes. Yo recuerdo que Filia dijo algo como eso también. La fuerza en números parece ser. Bienvenida a bordo, Ciel. Aprecio que te unieras. Gracias. Muy bien, yo los guiaré hasta el bosque élfico. Está localizado al sur de Gotchford. Muy bien, movámonos. Adiós, General Golden. Y tenemos a Sio, que se nos une al equipo. Y tenemos también de acompañante ahora a Zemnal. Y Sio, en parte, como dijo, tiene la portadora de esta de acá, de la Lushtelune. El arco Lushtelune. Elsh, el amante portador del Ragnarfak arco y su flecha de luz. Realmente se puede mejorar como cualquier otro Ragnarfak. Y como pueden ver, cada vez que conseguimos ahora algún Ragnarfak, pueden ver que el poder de ataque está en 31. Esto es en base al Ragnarfak principal, o sea, la Holy Riafak. La Holy Riafak, por ejemplo, si la subís hasta 31, todos los demás Ragnarfaks que consigas, quitando obviamente la Grantei, tendrán una base de poder de ataque menos 3. Por ejemplo, si lo subí a 34 a la Holy Riafak, ahora los demás Ragnarfaks que consiga tendrán level 31 de ataque. Si, por ejemplo, quisiera mejorar a este, pueden ver que acá está ya en 32. Y acá podría sacar, por ejemplo, los ataques. Pero voy a esperar a eso. Ahora que terminamos acá. A ver. Y ya podemos cocinar. Ya podemos cocinar ahora. Si vamos ahora a la cocina, podemos buscar ahora nuevas cosas. Con este buen amigo Lycan. Soy Bol, el Lycan. Sir Bol, su sopa de melón montañoso era muy deliciosa. Usted es el mejor cocinero. Gracias por tus amables palabras. Tú me haces sonrojar. ¡Uf! ¿Él dijo uf? ¡Él dijo uf! Me pregunto si él lo hará otra vez. Pero bueno, hagámoslo otra vez. Soy Bol, jefe maestro y héroe de los Lycan. Yo cocinaré por ti si tú me consigues un recipiente y los ingredientes. Bueno, ¿tú qué buscas comer? ¿Vamos a cocinar por ahora un bizarre recipe? Ok, solo espera. Vamos a cocinar uno de ellos, que es importante. Ahí está, está hecho. Y eso va a noquear tus medias y sus lenguas van a derretirse.
Conseguimos el estofado de roca lagarto y vamos a cocinar ahora también otro más. Vamos a cocinar ahora el bizarre recipe. No, el bizarre recipe no. El stamina recipe. Vamos a cocinarlo. Ya que tenemos todos los ingredientes. Ahí está. Y conseguimos con esto The Roaster Hollow. Ahí está. Lo siento por esto que se me arregló un poco la hora. Y así que sigamos, ahí está. Para cocinar estos dos que hice, o sea, el bizarre recipe, necesitan 10 rocas lagartos, 2 lyricgrass y a shiitake. Y el stamina recipe necesitan 2 hollow meats, a taurine apple, a royal liquid y 3 lyricgrass. Ahí está, lo tenemos todo. Y ahora sí. Ahora que terminamos con esta secuencia de acá, ya podemos irnos ahora a el piso de abajo. A ver, había un guardia acá, a ver si podemos a este. No, este no es. ¿Dónde era el intercambiamiento? Ah, no, el intercambio es en el otro piso. En el piso donde estaba el Torturian bloqueando el camino. Así que nos vamos todo el camino ahora ya. Ahora que tenemos a Semnal en el equipo, ahora que Semnal nos está acompañando, ahora podemos conseguir... Ah, espera, antes que se me olvide, voy a desequipar a Sio. Ahí está, perfecto. Ya que obviamente no voy a usar a Sio en el equipo, y por eso la desequipo ya. Vamos para abajo. Y ahora que tenemos a Semnal en el equipo, podemos atravesar el camino de acá. Hablemos con él. El patriarca de la tribu de los elfos, Sim, Semnal en el piso, ¡saludar! Y ahora gracias a él podemos pasar. Veamos por acá si hay algo. Hola. ¡Wahaha! La batalla está finalmente a punto de comenzar. Finalmente puedo ver que todo mi entrenamiento de correr ha sido hecho. ¡Ey, ey! ¿Tú vas a correr? Pero bueno, vamos a revisar por acá. Vamos a ir primero a esta inserción de acá y examinemos. Acá no hay nada. Acá hay otro cristalito. No tiene nada. Y otro más. A ver. Según el mapa hay un cofre acá. Sí, acá hay un cofre. Hay un cofre. Vamos a abrirlo. Y creo que había también un Harvest Point. Agarrémoslo. Que tiene 8 piedras de gravedad que voy a guardar para después. No hay nada acá. Y vamos ahora a la prisión. Esta es la prisión. El B2F. Y acá hay algunas celdas. A ver. ¿Pero qué? ¿Sir Semnal? ¿Qué nos trae aquí? El patriarca de los elfos en un lugar como este. No lo sé. Y acá tenemos acá soldados de Rosenbaum. Soldados imperiales. Maldición. Si únicamente no hubiera sido tan descuidado, yo hubiera vivido con el imperio justo ahora. Pero bueno, acá hay algunas cosas que pueden agarrar, pero no podemos agarrar hasta después del capítulo 6. Y algunas de estas puertas están cerradas. Y en cada una de ellas hay objetos que podemos agarrar. Acá hay ahora también un hechicero. Y hay un Foresight. Yo he jurado lealtad al imperio. Si yo muero aquí, no tengo arrepentimientos. No hay nada ahí. Y veamos acá. Allá hay otro objeto más. Las comidas de los Hals que los Hals nos dieron son terribles la mayoría de las veces, pero algunas veces en serio son muy buenas cuando vienen. Yo no tengo más cumplidos de este jefe particular que ha hecho la comida cada día. Espera, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¡Soy un prisionero! Disfrútalo mientras tú puedas. Ay, Ralu. Pero no hay más nada. Ya agarré eso.
Pero no hay más nada. Y creo que con esto creo que puedo... Se desbloquea algún nuevo equipamiento que puedo craftear. Sí, Elven Sandals. Pero necesito... escama de sirena. Pero no tengo escamas de sirena. Aumenta la defensa más 10 y la agilidad más 20. Puedes equipado por Ignus y por Sio. ¿En cuerpo puedo craftear alguno nuevo? No, no tengo los materiales. En cabeza... tampoco, y en Spirit Fang nada, y en los otros no tengo ahora Royal Liquids para crearme. De accesorios tampoco. Pero bueno, salgamos de acá. Hay cosas ahí que podemos agarrar, pero no podemos agarrarla hasta después del capítulo 5. Cuando empecemos posiblemente la mitad del capítulo 5, ahí sí podemos agarrar todos esos objetos de la prisión. Pero bueno, sigamos. Vamos a agarrar el cofre que está ahí. Examinemos por ahí si hay algo. Hay un objeto acá. Lo agarramos, que tiene dos White Lapis. Y el cofre, que tiene Akashi Mere, que voy a guardar para después. Y hablemos con el elfo. El elfo intelectual. Parece que no estoy tan fascinado por la cestite como imaginaba ser. Ser usada como una fuente de luz en los tiempos antiguos. Cuando yo imagino estos tiempos antiguos, podría ser como mi nueva generación corre salvajemente. ¿Quieres esto? Cecilia le mostró al elfo la página de un libro antiguo. Ah, esto parece interesante. Gente en los antiguos días tenía algunas extrañas ideas. Lo leeré cuidadosamente cuando yo pueda regresar al bosque espiritual. Como agradecimiento por esto, por favor toma este hermoso fragmento de cestita. Ya está, conseguimos el fragmento de cestita, que iluminadamente brilla con fuerza. Ahí está, otro objeto de intercambio. Acá está. Un hermoso fragmento brillante de cestita. Ahí está, tenemos todo eso. Sigamos por acá. Agarré eso de ahí. Y hay un Harvest Point ahora. Y un Lycan. ¿Hola, Lycan? Lycan silencioso. Déjame solo, por favor. Lo siento. No quiero romper su trato de silencio. Harvest Point. Entonces podemos conseguir Red, Yellow o White Lapis de este Harvest Point. Y una cosa. Si ustedes hicieron lo de matar 50 enemigos... Si ustedes hicieron lo de matar 50 enemigos, esta puerta ahora la pueden abrir con la llave cestita. Si no hicieron lo de matar 50 enemigos, esta puerta no la podrán abrir. Como tenemos el fragmento de cestita, podemos hacerlo. Miramos por acá si hay algo, no hay nada acá. Hablemos con este tortuliano. Esta es la vena de una cestita de alta cualidad en Goldfort. Muy adelante es un altar que fue descubierto mientras estábamos minando. Tal vez, aunque no sea valientemente aprovecharse, o sea, aproximarse. Nosotros nos aproximamos aunque no quieras. Y acá tenemos un cofre y otro más de estos fragmentos de cestita. Hay un objeto acá, que lo agarramos, que son 5 green lápiz y está otra cosa de estas. Un cristal está radiando fuerza aberrante. Probablemente será mejor dejarlo como está, pero vamos a abrir este cofre. Que tiene de poder la poderosa The Pasty Axe. Que va a ser muy buena para Ignus. Prácticamente la The Pasty es el mejor Ragnarfak de los juegos. Así que de inmediato se la damos a Ignus. Se acabó el trabajo listo con esto. Viene la The Pasty. Aunque sea de afinidad buena. En Ignus, Draglos. El Ragnarfak orgulloso. Mantenía el poder de dividir el planeta. Ahí está. Y ahora que tenemos todos los puntitos, vamos a level up. Desbloquear todas sus técnicas. Desbloqueamos a Melioriashon, que es una técnica de curación. Ahora subimos a level 4. Desbloqueamos Full Swing, que es un ataque elemento nulo. Ahora subí la level 5, desbloqueamos Hellbound, que es un golpe que ignora la defensa a un enemigo. A level 6 desbloqueamos ahora Sacred Smash, que es un golpe en área de elemento tierra a los enemigos que están en área. Y con level 7 desbloqueamos ahora Aerial Clip, ataque que hace más daño contra enemigos aéreos. Y la última técnica, level 8, desbloqueamos Earthquake, que es multi-target contra todos los enemigos con daño de elemento tierra.
Y ahora con esto vamos a subir ahora la resonancia. Hasta 20. Vamos a subirle ya a todos la resonancia a 20. Hostia, me quedé sin puntos de fuerza. Momento que voy a usar algunas cosas. Ya que ya subí toda la resonancia, pero igual voy a conseguir más resonancia. Vamos a craftearnos algunas de estas cositas. O sea, esto de acá es de Novas. Ahí está, salió otro logro más por craftear 200 objetos. Ahí está, 5 de estas y vamos a convertirlas. Ahí está, los orbes de esperanza los guardo. Pero los orbes de sabiduría sí los puedo craftear, los puedo convertir. Los orbes curativos los creo y dejo el resto de los orbes. En accesorios puedo convertir la Decoy Dolbeta, que no me sirve de nada. Esto lo dejo, obviamente. Light Ring lo convierto. No, o si no lo dejo. Binoculars lo dejo. Midionecras lo dejo. Spirit Ring también lo tengo que dejar. Y lo demás lo dejo. Bien, vamos a subir ya el Ragnafak a 20. El de la Grand Tain. Ahí está, maestra. Perfecto. Tenemos ya la esta de acá. Ahí está. Y ahora, ¿qué tenemos? La de Pasti. Vamos a cambiar el equipo. Y vamos a ponernos a Rafael en front row también. Y Cecilia en el back row. Ahí está, hemos terminado acá. Y ahora vamos a desbloquear algunas secundarias más. O mejor dicho, terminarme una secundaria. Ah, y voy a hablar ahora con Bigapoo Beast también. Con Bigapoo Beast. Ya que tenemos otro logro. Otro título. Que ahora mismo lo vamos a sacar. Y a ver cuál será la gran recompensa que nos dará Bigapoo Beast. Veamos, señor Bigapoo Beast, ¿está aquí? Gracias, hola. Wow, tú en serio has creado 100 Force Facts. Entonces parece que tú eres lo valientemente para el título de Escolar de la Fuerza Veterano. Y a ver, por haber hecho esto 100 veces, que conseguimos a Phantom's Alloy, que vamos a guardarlo para después. Muchas gracias. Títulos, acá está, Escolar de la Fuerza Veterano. Prueba que has creado 100 artefactos de fuerza. Ahí está, ahora lo que voy a hacer ahora es desbloquear, terminarme una secundaria que dejé en el capítulo anterior. Que para eso me voy a ir, tengo que irme a las arenas sin fin. Así que salimos, y ahora tras hacer esto, o sea, si hablaron con el Lycan que vimos antes, ahora se desbloquea este lugar. La caverna de Granada, una cueva de hielo localizada en la región tibia, o sea, la región fría, hogar de los Lycans. Pero lo que vamos a hacer es ir a las arenas sin fin y luego, mejor dicho, vamos primero al interior de la madre gusano. Porque con esto ya activamos ya la secundaria que está aquí. Ahí está. Vamos a darle qué cosa. A ver qué era para darle a él primero. Para así tener una noción. Este es el Dying Jut. El Roaster solo. Estamina Recipe era. Espera, aún no. ¿Cuál era el que le tenía que crear? Le tenía que dar porque no me quiero equivocar y después gastar materiales. Era el Bizarre Recipe. No, el Stamina Recipe. El Roaster Holo. El Roaster Holo hay que darle. Ahí está. Oh, tú me das esto. Gracias.
Om, nom, 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 nom. Me siento un poco lleno. Ahora yo puedo estar con vida por un poco más. Y ahora lo que hay que hacer para darle más comida, hay que pelear 5 batallas para eso. Salimos y ahora sí, vámonos a las arenas sin fin. Traten de evitar las peleas. Esquiven a todos los enemigos que hay acá. Y váyanse hacia las arenas movedizas. Evitando todas las peleitas. Está correcta. Y ahora que tenemos a Ciel en el equipo, ¿recuerdan que antes acá había un Drake que estaba atrapado en las arenas movedizas? Ahora que tenemos a Ciel en el equipo, podemos ayudarlo. Wow, ustedes chicos deben estar muy bien entrenados. Ustedes pueden moverse en este flujo de arena. Ja, déjame adivinar, estás atrapado. ¿Y buscas que te demos una mano? ¿Cómo te atreves a tomar ese tono conmigo? No necesito tu agradecimiento. Oh, ¿es eso así? No cuento esta facepalm porque ya la había contado antes. Ok, chicos, movámonos. ¡Ah! ¿Qué pasa? Déjeme solo. ¿Estás seguro? Dije, déjeme solo. ¡Maldición! Irnos. ¿Puede un chico con una que está en una vasta profundidad de arena sin girar en algún tipo especialmente? Muévete alrededor. ¿Irnos? ¿En serio te molesta? ¿No es así? No hay nada que puedas ver aquí. ¿Puedes en serio irte con tus cabezas? ¿Irnos? Muy bien, muy bien. Si tú vas a seguir ignorándome, si tú quieres tomarlo tan lejos, parece que no tengo otra opción que contártelo adelante. Ok, bien. No estoy orgulloso de esto y no es mi culpa. La mayoría. Pero como puedes ver, estoy atrapado aquí. Y bueno, lo digo así, literalmente. ¿Podrían ustedes, chicos, sacarme de aquí? Dale una mano. Muy bien, cuento con ustedes. Y con esto ahora necesitan tener a Ciel en el equipo. Porque necesitan 4 personajes para liberarlo. De lo contrario, si no hacen esta secundaria ahora, tendrán que esperar un poco más. ¿Tú me salvaste? Por un segundo ahí, yo pensaba que estaba a punto de romper la ley de prohibirme la transformación. De todas formas, tómelo fácil, humanos. Debería ser el destino hasta que nos veamos otra vez. No nos da ninguna recompensa, pero lo bueno de hacer esta secundaria... Ah, sí, volví a ver el título. No, el logro, el cuaderno. Cuaderno. Con la ayuda del líder de los elfos, Zemnal, Cecilia y el equipo se van directo al siguiente monolito. El bosque de los elfos, donde el monolito descansa, se dice que ha caído bajo la jurisdicción de Rosenbaum. Cecilia debe ser cuidadosa. Pero bueno, terminamos acá. Y vamos a salir así, para reiniciar el camino. Y nos vamos de acá. Terminamos aquí y nos vamos ahora a el Gran Templo de Paufina. Porque con esto ahora podemos iniciar otra podemos ahora continuar la secundaria del amante. Ahora que tenemos el roster, hicimos ahora la comida esta. Ya que es el siguiente objeto que hay que darle a él. Para continuar con la secundaria, que es el que está acá. Este que acá, está acá. El joven inflamado. Justo cuando pensé que ella rompería mi corazón como las huellas del océano cruzan las rocas, yo debo verla. O aún no. Ah, no, aún no se activa. Ok.
Pensé que necesitaba eso, pero no. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora, antes de irme a... Ahí está. Voy a irme ahora al bosque espiritual. Sí, voy a ir ahora al bosque espiritual. ¿Por qué ir al bosque espiritual? Porque ahora puedo ir a conseguir... Puedo... Un bosque cuidado por los elfos. Y acá está, ahí vamos a ver la cinemática. Estamos a punto de llegar aquí muy fácilmente, a diferencia de todo lo que ha dicho. Pero de seguro es una presencia. Justo como Sir Gordon dijo, parece ser que el Imperio ha mantenido una guardia ligera. ¿Acaso hubo fuego aquí o algo? Parece como que todo el bosque está chamuscado. El Imperio colocó fuego en este lugar. Incendió, mejor dicho. Muchos de nuestros camaradas perdieron sus vidas. Estos tipos imperiales seguro hicieron cosas muy terribles. Apresurémonos. Yo tengo un mal presentimiento de esto. Tienes razón. Vamos. El molino está a unos cuantos caminos por aquí. Voy a mostrar lo que voy a hacer acá. Vean si hay enemigos antes. Hay 4 enemigos. Y veamos si uno de los enemigos es uno de los que busco. No. Ese es el enemigo normal. El otro de acá tampoco. Veamos en la otra ruta. Otro perro. Y aves. Monstruos. Ok. Estoy en la primera intersección. Así que veamos por acá. ¡No! Perro. Cabrón. O en este caso tigre. Ay, se subió todos los ataques. ¡Au! ¡Ataque de tigre! ¡El tigre Tony! Formación. No puedo mover por el otro lado, pero voy a mostrar ahora el poder de la Tepasti. Con el poderoso Earthquake. Here I come. Here I come. Ahora tenemos el poder de la Tepasti en acción. Critical Victory hit. Is ours. Victory is ours. La victoria es nuestra. Y ahora va a ser más fácil conseguir piel de tigre. Pero no garras de tigre. A ver, estamos acá. Y hay una roca. Debería haber acá una roca. Veamos acá. Hay un objeto acá. Que tiene 2 God Furs. Ah, no, me equivoqué. Estoy usando un mapa equivocado. Acá está, bosque espiritual. Estoy en la entrada. No hay nada más. Ahí está. Estoy acá porque quiero hacer una cosita a activar y mostrar un enemigo que sale acá, que ese va a ser de mucha importancia. Ahora vamos, los cofres. ¡Hostia! ¡Mímica! ¡Debe de vos, Tai! ¡Aquí está el Mimic! Finally, a challenge. Un Sensei Smash. Ya que es, obviamente, Victory is ours. Debido a los elementos. Es muy facilita. Wicked Eye. Y conseguimos con esto a Orb of Wisdom. Eviten las peleas de enemigos y solo busquen a un cierto enemigo que sale acá en esta área. Que son estos de acá, los guardias imperiales.
pero traten de no enfrentarlos aún. ¿Por qué? Y sí, voy a mostrar una cosita más. A ver si hay algo más acá. Acá, eviten los guardias esto. Hay un objeto ahí. Que son dos Slash Feathers. Y vamos acá. Para activar ahora la secundaria que está aquí. Y acá hay un Harvest Point también. Espera, tomemos acá. No hay nada, pero acá hay un Harvest Point. Me acuerdo que acá había un Harvest Point. Me acuerdo. Acá. Que este tiene o Forest Water o Helada Tears. Sí, Helada Tears. Forest Water o Helada Tears. Pero bueno, revisemos acá. Y acá hay un cofre de estos. Un cofre de estos que tiene Destrucción, Creación o Neutro. ¿Hola? El árbol sagrado está respirando difícilmente, pero está definitivamente con vida. El árbol sagrado es el símbolo de los elfos y de su aquí es su fundación. Si pudiéramos regresar a la vida, el bosque podría regresar. Si eso es posible, tú podrías darle fuerza al árbol y regenerará su verdadera forma. Por supuesto, y cada vez que le hagamos esto, don algo de fuerza al árbol sagrado, hay que darle 2500. Máximo 32.500 tienes que gastarla en él para que recupere toda su fuerza, así que hay que detonarle. Ahí está, el árbol comienza a brillar. Ahí está. Debido a la infusión de fuerza, el árbol se ha regenerado y ha recuperado un poco de su voluntad de vivir. El árbol sagrado está finalmente brillando. Afortunadamente podrá continuar lo mejor la próxima vez. Y esto es cada 5 peleas. Ahí está, activé eso. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la caverna granada. A la caverna granada, eviten todas las peleas. Pero había un objeto más acá. ¿Dónde estaba? Agarré el 2, que era el orbe de sabiduría. El 3 era un orbe de... No, agua de bosque. Y el 4, Slash Feathers. El 3, ¿dónde estaba? Pero evito al perro ese. Porque había un objeto más que quería agarrar. Que es este de acá. Este cofre que está acá. Que tiene agua de bosque. No hay nada más. Y hay un 8. No hay nada más. Bueno, nos vamos de acá. Creo que voy a hacer este video va a ser un poco más largo que el usual. Porque mi objetivo será conseguir un cierto objeto que es con un título. Pero para eso tendré que ir ahora a la caverna granada. Ahí está, eviten a todos los enemigos. No peleen con nadie. Vamos a ir ahora al Force Point de Goldford para curarnos. Granite Cavern, Goldford. Porque tengo que conseguir un cierto objeto para así restablecerme. Ahí está. Nos curamos. Ahí está. Y ahora sí nos regresamos. Vamos a ir ahora a la caverna de granada. Que hay unas cuantas cosas que podemos agarrar. Y las Gorfur que conseguí va a ser para craftear algo más adelante. Que es, acá está, la... podemos ahora crear la Queenscape. Que es la armadura final del juego para Cecilia y Seo. Y otros personajes más que no tendremos. Pero necesito 3 cachimeres, 2 capas largas, 2 capas sanitarias y un ala antigua de mantis. Un ala madura de mantis. Cosa no tengo todo eso, pero bueno, salgamos de acá. Y ahora sí, vámonos a la caverna de granada. Ya que hay unas cuantas cosas que podemos agarrar con ella. O si no, mejor dicho, solo para activar algunas cositas. Solo voy a agarrar los cofres y evitar las peleas. Y acá me olvidé que estaba acá esto, el Harvest Point.
Pero ¿dónde estaba? Estaba por acá. Ahí, acá. Harvest Point, pero hablamos que conocemos un Irish Pira, que es un Harvest Point que vamos a agarrar. Vamos a agarrar solo los cofres que hay acá. ¿Hay un cofre ahí? Sí, hay un cofre ahí. Ahí está. Y este Harvest Point que agarré, solo pueden agarrar si tienen esto. Y acá hay rocas que hay que mover. La mecánica de esta área son las rocas estas. ¿Para qué son estas rocas? Ahora después lo explicaré. Pero bueno, antes de todo vamos a agarrar los cofres. Los cofres que hay acá. Eviten a todos los enemigos. No. Déjame. Esto está lleno de pajarracos. A ver qué dice esto. Precaución, por favor. Por favor, absténganse de arrojar rocas. Usted podría causar un grave accidente. Fuerza de defensa Lycan de la tercera división de la fuerza de defensa Lycan. Ok, eso es una pista que hay que hacer con las rocas. Abramos los cofres, que este tiene 3 Stardust. Revisen por acá. Hay un objeto ahí sobre la roca. Que son 2 Wormskin, 2 pieles de gusano. A ver, agarré eso de ahí. Ah, tenía que irme al siguiente piso. Ok, evito las peleas y me tengo que ir sí o sí al otro piso entonces. Pero bueno, al menos ya limpié un poco el área. ¡No! ¡Déjame! Y cuidado con las spikes. A ver, ¿acá había algún objeto? A ver, esto. ¡No! ¡Ay, el perro! ¡No lo vi! ¡Perro cabrón! ¡Ataque de tigre! ¡Ay, tumba de granito! ¡Au! ¡Malditos! ¡Feel the power! ¡Ay! ¡Qué asco! Que el maldito el tigre Tony se metió en medio. No había nada acá. Ok. Agarré los irispira. ¿Dónde estaban los anillos de oro? Me parece que el anillo de oro. Los anillos de oro estaban acá. Veamos. Estamos en el B1F. Hay 2 cofres. Cuidado con las espinas estas. ¡Au! Agarramos 2 anillos de oro. Eviten las espinas. Y acá hay un Harvest Point. Muy importante. O mejor dicho, un punto de recolección. No un punto de recolección. Vamos a agarrarlo. Que tiene 5 Blue Lapis. Y abrimos este cofre. Que tiene 2 Arnon Gems. Ahí está. Y hay un Harvest Point. ¡Au! Acá. Que tiene 3 Ice Crystals. Y los Ice Crystals esos son importantes para craftearnos el Frozen Necklace. Pero necesito 8 Ice Crystals. Ahí está. Agarré ya eso. A ver, agarré eso. O Night Drops también puedes conseguir. Pero bueno, ahora sí, vamos a pelear con la criatura esa, pero creo que antes de eso
voy a poner la Cecilia, el Electric Orb. Espera, voy a sacarme la Blaze King, y la Hydra King. Voy a poner el Electric Orb de primaria acá. Otro más acá por las dudas. Y por las dudas la Hydra King. Ahí está, examinen la criatura de roca. ¿Qué es esta cosa? Parece estar sólidamente congelada. Oye, Ralu, tú nunca sabes cuándo se despierta, así que tú piensas que sea una buena idea de solo dejarla sola. Tontita, ¿de qué estás hablando? No hay forma que esta cosa pueda estar con vida, ¿cierto? Más bien sí que está viva. ¿Por qué tenías que abrir la boca, Ralu? Oh, oh. ¡Wow! ¿Estás bromea, cierto? Oh, buen alivio. ¿Acaso yo te lo dije? Facepalm número 63. ¡The Minimus Time! Finally, a challenge. ¡Ew! ¡Cabrón! Vamos a usar el buen Hellbound. Please, allow me! Victory is ours! Victory is ours! Vamos a bajar la defensa con Guard Break. Venga ahí, y es weak to lightning. La Stone Beast. Come on. A tomar por saco, bestias. Ahí está, 1520 de experiencia y 1414 SP. Y cosimos dos Pointy Horns. Holy crap, y eso es mucho. Y tenía un cofre que tiene a Mercurio Gem, que va a ser importante equiparla en Rafael. ¿Por qué? Ya que esto permite que consigamos un 20% más experiencia a todos los aliados. Así que mientras tanto le pondré los binoculares a Sio. Ahí está. Conseguimos esto y ahora nos vamos para arriba. Vamos a limpiar rápidamente esta área. ¿Por qué lo voy a hacer ahora esta área ahora? ¡No, pájaro! ¡Déjame! ¡Ay, maldito hielo! No hay nada más acá. Y ahora me tengo que ir al otro lado. Al lado derecho. Así que evito las peleas. Porque por ahora no toca hacer nada, perro, déjame. Déjame. No te hice nada. ¡Ay! ¡El perro! ¡O el tigre Tony! ¡Au! Vamos, tigre Tony. Déjate de fortalecimiento. ¡Ahí vamos! Tomar por saco. A tomar por saco el tigre Tony. Y ahora dan un poco más de experiencia ahora. Y me dropearon Mercurio. Ah, no, Mercurio me lo dropeó el otro. De objeto raro. Voy a arreglar la formación. Ahí está, mucho mejor. Y acá hay un Harvest Point. Aquí mismo, que este puedes conseguir. ¿Qué podía conseguir acá? Puedo conseguir Green, Blue o Purple Lapis en este Harvest Point. Ahí está. Y ahora vamos acá, al puente de hielo que está aquí. Vamos a ir para aquí. Quiero dejar esto ya limpio ahora mismo. Y esto me lleva a este lugar de acá. Vamos, eviten la pelea acá, si pueden. Y acá hay otro Harvest Point, que tiene dos Green Lovers. Ahí está, que tiene Green Lovers. Que solo tiene Green Lover. Y abran el cofre que está acá, que tiene a Resurrection Orb. Y esto de acá que examino para después. Hay huesos irradiando fuerza aberrante. Probablemente será mejor no tocarlos. Y ahora sí, váyanse de acá. Bien. Y ahora sí, lo que hay que hacer ahora en esta parte, vamos, primero lo primero que vamos a hacer es eliminar a todos los enemigos que hay acá. Lo siento si este estreno va a ser bastante largo. Este vídeo va a ser bastante largo. Pero como es, quiero sacarme esto del medio porque quiero mostrar una cosa que quiero sacar. Vamos a limpiar ahora esta área.
Vamos a defenderlos con Cecilia. Y vamos a acabarlos con el buen Rafael. A tomar por saco. Ahora, gracias a la reducción que hicimos con resonancia, ahora gastamos 2 puntos menos. Gastamos 2 puntos menos. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es arrojar esto de acá, las rocas estas en los abismos. O sea, ¿vieron los agujeros que había antes? Ahora hay que mover todas estas piedras alrededor y tirarlas. Esta parte es un poco tediosa, lo de las rocas. Hay que tirarlas en los agujeros. O sea, este agujero de acá... Ah, no, esto no es un agujero, ok. Pero bueno, si esta hada quiere pelear, con gusto la complaceré. Shall we begin? Overkill. Ahí está. Más cositas, eliminamos todo lo que se mueva acá. Acá está, hay que tirarlas a los acantilados, o sea, este de acá. Hay que tirar 8 rocas en total. Ahí está. Un ruido fuerte, un ruido de colapso vino de abajo. Es las rocas. Hay que tirar todas las rocas para abajo. Espera, examino acá por las dudas. No hay nada. Ahí está. Y más adelante, creo que es para el siguiente capítulo, habrá una persona que aparecerá aquí. Ahí está. Y ahora las siguientes rocas. ¡No! ¡Ay, el pájaro ese! Date la vuelta, pájaro. Ahí está. Pájaro hada y tigre. Y el tigre Tony. ¡El tigre Tony! ¡Tigre Tony! ¡Let me your strength! Y... tigre Tony. Y falta poquito para que Rafael suba de level. Bueno, conseguimos ahí más piel de tigre. Estúpida y deliciosa piel de tigre. No, no a la violencia contra los tigres. Ahora vamos a tirar las rocas acá. ¡Echen paja! Hay que mover todas las piedras para abajo. La que sigue. Ya que al mover estas piedras nos permitirá accesar ahora al siguiente piso. Ya, esto está aquí. Otros tigre Tony. Para esto esta vez no voy a atacar con Rafael. Voy a ponerlo en defensa. Y vamos a usar ahora a Ignus. Victory is ours. ¡Sour! ¡Yeah! ¡Victory is ours! La victoria es nuestra. Luck always favors the righteous. La suerte siempre beneficia a los correctos. Ahí está, level up para Rafael a level 31. Y finalmente a Tiger Claw de objeto raro. Ahí está. Y así movamos esta piedra que está acá. Y tírenla.
todas las piedras se van para abajo. Ahí está. A ver si me quedaba más piedra. Creo que sí, me queda una piedra más. Parece ser que me queda una piedra más. A ver. Acá no, acá solo tengo que ir ahora. No, al otro lado tengo que ir después. Me quedaba una piedra más acá por mover. Sí, me quedaba una piedra más. ¿Y me quedaban enemigos por eliminar? Sí, me quedan dos. Este lugar en particular es bastante corto, no hay jefes. Es por eso que quiero sacarme esta área ya ahora mismo. Y al mismo tiempo, gracias a esto, puedo desbloquear ahora otro logro. Que si voy bien, debería tener ya con los cofres que voy a agarrar ahora en breve 100 cofres abiertos. Ahí está. Listo. Todas las rocas fueron movidas. Y así, vamos para acá. Ah, faltan más. Joder. Ah, puedo moverla por acá. Ahí está. ¡Echen paja! Y me queda una más. Ahí está. Moscas. Ahí está. Perfecto. Vámonos para abajo y obviamente eliminamos al enemigo que está acá, que es el perro este. O son cachicagues estos, Armored Beast. Ah, no puedo usar esto. ¡Au! ¿Puedo usar Seismash? No, tengo que usar entonces sí o sí Earthquake. ¡Sour! ¡No! Lastimosamente Igloos no tiene Force Bars. Creo que no tiene Force Bars. Ahí está. Y Pointy Horns. Ahí está. Vamos para acá. Y si hicimos esto correctamente, podremos atravesar ahora la siguiente área. Ahí está. Agarré todo eso. Y acá hay un Foresight. Que por ahora no lo limpien. Vayan todo el camino hacia el Save Point. Bien. Nada por acá. Ahí está el fantasma. Espera un momento que quiero examinar por acá. ¡Ay! Me cago en todo con el pájaro. Dos. Tres. Espera, ponerlo en el frente a Ignus. Malditos. Ahí está, Devil Grass y Evil Bird Catalon. Vamos por acá. No hay nada acá, parece ser. Que debería haber. A ver. En mi mapa. ¿Dónde están los objetos estos? Estoy acá.
Bien, ahí lo vi, 11-12. Están todos juntos. O sea, se refiere a Khan. Los tres cofres están allá. Eviten el fantasma. Se refiere a Khan. A ver. A ver, tomaré primero el patio izquierdo. Antes de guardar, porque el Forsyth que está allá lo voy a limpiar en breve. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Allá está. Ahí lo vi donde estoy. Estaba en C. En D ahora. Borrar los tres cofres que hay acá. Au. Au. Uf, restablecer. Y acá había un Harvest Point. No, no sé, ¿era un Harvest Point o no? Au, perros. Sí, no tengo paz. Au. Ataque de tigre. Vamos a usar el bar. Así hago un poco de vacío. Air Render. Ahí está. I have not felt this good in a thousand years. Perfecto, level up para Ignus a level 30. Y 8 talones de ave malvada. Espera, ¿revisamos acá si había algo? No, no había nada. Entonces era en la otra intersección. ¿Eran esta? Sí, acá. Pero, agarrá el objeto, Cecilia. Ahí está. Aticoid Doll Alpha. Au. Y agarramos los dos cofres. Que tienen dos fastiles. Que voy a guardar para después para crearme las los zapatos fastil. Y 10 cristales de hielo. Ahí está, 10 cristales de hielo. Y con esto ahora sí puedo craftear el poderoso brazalete de congelado. Me pedía 5 uñas congeladas, 8 cristales de hielo y 3 piedras de gravedad. Vamos a craftearlo. Ahí está. Y salió esto de acá, de Experience Gem. Ah, pero esto no lo necesito, necesito otro objeto diferente. Y salió ahora el Spirit Cotton también. Pero bueno, vamos a equipárselo a Cecilia. Acá está, Frozen Necklace. Un necklace con indirectible cristal de hielo que bustea el poder de fuerza de Cecilia bastante. Pero bueno, antes de equipárselo, ahora sí, nos vamos todo el camino para arriba. ¡Ay, el perro! Tomado por sorpresa. Shall we begin? ¡No! Veneno. ¡Ataque de tigre! ¡Puño de tigre! ¿Hacerle fallo? Ahí está. Y los tigretón. Ignoring defense. Voy a hacer el smash. Victory is ours. Y el tigre. El tigre Tony se bustea. Adiós, tigre Tony.
¡Yeah! Ahí está. Otra garra de tigre, madre mía. Estoy teniendo suerte. Déjame. No te hice nada. Pero bien. Está hecho eso y en la parte derecha que había. Antes que se murió, porque lo que voy a dejar de último es el Foresight. ¿Acá había un objeto más? Sí, me parece que sí había. A ver. Eviten el enemigo que está acá. Tenemos ahí un save point. Y revisen por acá. A ver, ¿hay algo? Sí, acá, un Harvest Point que tiene Ice Crystals solo. Ahí está, este es exclusivo de Ice Crystals. Acá tenemos acá una especie, un misterioso interruptor, aparato. Ahí está, agarré ya los Ice Crystals. Y voy a examinar ahora la plataforma. Veamos. Cofre secreto. Que tiene a Rex Raider. Claw. Para Ignus. ¿Y había algo más acá? Veamos. No. Volvamos ahora sí para arriba. Y vamos ahora a limpiar ese Foresight. Evite las peleas de los perros Shistus. Y ahora sí, al save point. Este va a ser otro lugar para recolectar objetos. Pero ahora sí, vamos a guardar. Que no he guardado en un buen rato. Ahí está. Y ahora sí, vamos a limpiar ese Foresight. Vamos a sacarnos esto. Vamos a ponernos acá la Blaze Cane. Doble Blaze Cane. Espera. Y por las dudas un Electric Orb. Voy a esto convertirlo. Esto también. Dejo los Orb of Hope. No me sirven de nada. La Admonisher la. No, la dejo por las dudas. Lo mismo la devastadora. Y todo material extra lo voy a dejar. Ahí está. Ahora sí, esquiven a los enemigos. Venga, hombre. ¡Oh, qué cabrón es! Que se metieron en medio. Un Slash Feather. Pero igual fue a poco. Ahora hubo un tipo de pájaro que dropea la Slash Feather. De objeto común. Y así, vamos a por el Foresight. Y a ver si tenemos suerte. Porque acá hay un objeto que quiero conseguir. Vamos a curarnos. Y let's do this. Ya que hay un objeto en particular que quiero conseguir de este. De esta pelea. Finally, a challenge. Que son de las tipas esas. Vamos a usar la Blaze Cane en ellas. En los Spookies. Ahí va. Gas natural, eso te pone en estado sueño. Hostia, nos puso a todos en sueño. Me cago en todo, maldito. Pesadilla. Eso te pone el estado. Este estado, el estado. Maldición. Gracias. Au. Corning Frost, ataque de elemento hielo. Y multitarget encima. Hostia, doble. Estoy muerto. Estoy muerto. Joder. Reiniciar. Reiniciar. Eso estuvo feo. Eso estuvo demasiado feo. Muerto de dos golpes. Es una pelea bastante complicada.
Es una pelea bastante complicada. Cargar. Toma 1, fail. Vamos por la toma 2. Lo de siempre, no puedo girar la cámara acá, parece ser. No, déjame, no te hice nada, pájaro. Doble pájaro y me atrapó el pájaro. Au. Veneno. Au. Malditos. How about this? Esta buena experiencia. Divine Liquid, Hollow Meat, Silver Ring. Y así vamos a limpiarlo otra vez. Restablecerme. Y vamos a ver. Purificar. ¡Toma 2! Stay vigilant, my friends. Es que en el momento que usan esa basura de ataque, el pesadilla, que te pone el estado miedo este, se vuelve una molestia. Vamos a girar en batón para remover ese estado. Ahí está. Vamos a usar Gaia Shotwave. A tomar por saco. Así no se vuelve una molestia. Y nos puso a dormir a todos. Qué cabrón. Ahora veneno. A Igrus. Y pierdo daño. ¡Au! Ay, qué cabrón con el ataque ese. Fuerte contra plantas. Lumberjack. You leave me no choice. We have vanquished the enemy. You leave me no. No me has dejado opción. Wow. Wow. I feel more powerful. Qué buena experiencia. 4.284 de experiencia y 2.112 de FP. Y a ver qué nos da. Nada. Reiniciar. Hay un objeto que quiero conseguir de las Spunkies esas, de las que parecen medio sirenas. Esta parte posiblemente va a ser la más larga que he grabado, posiblemente 2 horas. Porque quería sacarme esto ya de en medio y mostrar una cosa que voy a hacer ahora en la siguiente área. Eviten las peleas. Déjame, pájaro. Ahí está. ¡Toma 3! Can't we just get along? Bien. Ignus. Earthquake. Here I come. Here I come. Ay, sobrevivieron. Doble pesadilla. Ay, qué cabrón. ¡Ah, no! ¡Sueño también me puso! ¡Qué pir! ¡Oh, no! Pesadilla de nuevo. ¡No, otra vez! ¡Cutting Frost! ¡Ay, oh, esto que va a doler demasiado! ¡Au! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Tentación. Eso te pone el estado confusión. Y falló. ¡Ay! Estoy muerto. Tengo que reiniciar. Reiniciar. El problema que tiene Ignus para esta pelea en particular es como él es elemento fuego. Él recibe doble daño contra ataques del evento hielo. Y las Spunkies estas es una razón por la que esta batalla es un asco. Encima el drop que quiero conseguir es un drop difícil de conseguir. Esa es un drop difícil de conseguir, el que dan las Spunkies. Creo que te obligan a reiniciar muchas veces. ¡Au! Otra vez.
Victory is ours. La victoria es nuestra. Y un ala elegante, joder. O sea, tengo que reiniciar esto 3 veces y encima ahora de premio de consolación ya me das el ala elegante. Ah, andate a cagar, hombre. A ver, ahora quiero que me des ahora y que seas bueno que me permitas conseguir el drop que quiero conseguir. This is no time to get careless. No, otra vez. No, otra vez este ataque, lo odio. Lo odio. En el momento que te ponen a dormir los cabrones. Esta es una pelea por la supervivencia. Es una pelea por la supervivencia esto. Encima envenenado. Poison Blob. Au. Au. Uf, voy a curarme. Era Angel's Tear. Ahí está, y vamos a acabar con todo. Ahí está. Gracias. Maldito. A tomar por saco. La victoria es nuestra. Ahí está. Crucemos que me haya dado el drop que quiero. Pero me cago en todo que no me querés dar el drop que quiero. Como esta es una pelea ya arreglada, el drop que quiero conseguir es un drop raro. Que me dan las Spunkies. Si no, lo que voy a hacer es craftearme. Que esta pelea se va a complicar bastante. Esa es Sleep Ring. Y se lo voy a poner a... No, se lo voy a poner a Rafael. Rafael le puede venir mejor esto, el de Sleep Ring. Los Descending Specs se los saco a él y le pongo la Mercurio Gem. Ahí está. Como por ahora no estoy consiguiendo puntos de crafteo. No. Bien. Toma 4. O toma 5. He perdido ahí el conteo ya. Aunque me hubiera puesto mejor el Miracle Ring para esta pelea. Earthquake. Allow me. Victory is ours. Por favor, permíteme. La victoria es nuestra. Vamos a usar la Blaze Cane. Hostia, no tengo la Blaze Cane equipada. Me cago en todo. No, tendré que acabar con una rápida. ¿Cuántas tengo? Tengo 3 usos. Bueno, Hydrogen. Take this. A ver si puedo acabar con las Spunkies ahora. Aunque ellas sean resistentes a hielo, sí. ¡Au! Antidefensa. Oh no, vamos a usar Carpet. Tomar por saco. No problem. No problema. Wow, I feel more powerful. Vamos, denme el objeto que quiero. ¿Rare Scale? ¿Era este? Sí, lo es. La Rare Scale. La conseguimos. Y Frozen Nails. Lo purificamos. Y conseguimos a Stardust, que vamos a guardar para después. Ahí está, perfecto. Esto para craftear de Butterfly. Armor para después, que es esta de acá. Que requiere una Rare Scale, 10 alas de hada y a Niloninster. Que es para una cierta personaje, que después que veremos en la siguiente parte. También puedo craftear la Fancy Fairy. Que pide 3 huesos malditos y 5 alas de murciélago. En la cabeza, que puedo craftear alguna armadura nueva, algún casco. La Force Cup no. Hay Circlet. Crystal Gown, podemos craftear, lo que pide 2 adamastias,
un cristal de alquimia, dos néctares malignos y seis estatuas de seis estatuas de vidrio. En pies de Unicorn Wings. Oh, acá está, de Fastil. Que piden un ala de demonio, dos alas de mantis y dos fastiles. Y las alas de unicornio, que piden una llave de sangre, cuatro alas de demonio, 10 lápices blancos y 3 Cerontospheres. Por ahora esto no lo puedo craftear más, o sea, otro Frozen Necklace, ya que necesito una Frozen Nail más. Pero eso se consigue fácil de las Spunkies. Pero bueno, terminamos por ahora ya la Cueva Granada, nos vamos. Y si no me equivoco bien, ahora puedo conseguir todos los cofres. Esos cofres sagrados que vimos antes. Au. Hostia, ataque sorpresa. Au. Au. Espada espiritual. Formación, atacar. Gaia Shockwave. No problem. No problem. Ahí está. Y Mercurio. Hablando de eso, voy a arreglar el equipamiento. ¿Y qué me equiparía ahora? En cada uno. Bien, le pondría Ignus de Solgheim. A Rafael de Mercurio Gem. Y a Cecilia de Frozen Necklace. Ahí está. Ahora sus ataques de fuerza son más poderosos. Bien, nos podemos ir de acá, finalmente. ¿Y recuerdan los cofres esos espirituales? O sea, esos cofres con imagen sagrada. Ahora que posiblemente la balanza ya está en creación, ya podemos abrirlos y podemos agarrar todas sus cosas. Primero veamos por acá. Dice que acá había un Harvest Point. Pero ¿dónde está? Ah, no, esto solo se puede ver si tenés los Discerning Specs. Acá. Ahí está, otro Iris Pira. Y ahora sí, nos vamos de acá. Vamos a ir a limpiar ahora los cofres. Sí, los cofres estos sagrados. Vamos a curarnos por acá. Y hay 5 cofres en Palfina. Que ahora voy a mostrarlos dónde están cada uno. ¿Dónde está? 29. Bien, está acá. Pero primero agarro ya el agua bendita de acá. Hay unos cuantos acá. Y donde lo de la hermana Elda también había uno. Había un cofre. Vamos a abrir todos esos cofres porque quiero desbloquear la recompensa final. O sea, una recompensa muy buena, que es un título. Hagamos esto. Y acá había 2 cofres. Examinen. Ahí. El primero y otro más. Si estoy bien y tengo la balanza en creación. Espera, voy a hacer un save state. El primero, veamos que tiene Strength Orb. A ver. Bien, estoy bien. Este es el cofre 32, que lo pasaré en la guía que estoy usando para los cofres. Que este podías conseguir un orbe de defensa si era, si la balanza estaba en destrucción. Un orbe de limpieza de purificación si estaba en neutro. O un orbe de fuerza en creación. Ahora vamos por el otro, que es este de acá. Que este te da un Miracle Orb.
que el Miracle Orb solo te lo da si está en creación. En neutro es un orbe purificador y si es en destrucción un orbe curativo. Ahí está, los agarramos. A ver, estaban ahí, el 31, está el 31. El 31 está en las afueras, está en la plaza. Acá hay en total 6 cofres en Paufina. Y ahora tengo que bajar el nivel del agua también, porque había otro cofre más que se veía a vista cuando estaba en la zona del pilar, del monolito. Y está acá, en el medio de la plaza. Vamos a abrirlo, porque quiero sacarme esto del medio y sé que esta parte va a ser larguísima. Estaba por acá. O si no, acá estaba. Me acuerdo que estaba por acá. O estaba acá. A ver, estoy acá, en la plaza. Ah, no, el resto. 32, 33. Me falta el 34 y el 35. 32, 33. Los tengo. Sí, me falta el 34 y el 35. Sí, 34 y 35. Está 34 y 35. 34 y 35. Lo siento. ¿Está el 35 o está el 34? Ah, el 30. Ah, ya sé dónde está el 34. Ahí está. Ya me acuerdo, está el 34. Uff. Será mucho que cubrir el 34. Está en las catacumbas del templo de Paufina. Al llegar a las catacumbas, tengo que tomar el camino acá, a la derecha. E ir para arriba. Sí, este video, sí, va a ser, este oficialmente va a ser la parte más larga que he grabado. Pero al menos ya me saco de medio esto. Tómenlo así como un mini directo. Examinamos acá y acá está. Ábralo. Que este les dará un orbe de esperanzas. Si está en creación, si está en neutro les dará 2 anillos fragmentados y si está en destrucción le dará un orbe de fuerza. Ahora para el último cofre de acá de creación, o sea el último cofre que hay acá, tengo que bajar el nivel del agua. 1, 2, 3. Espera. ¿El 29 dónde está? Sí, los 2 cofres de creación que me faltan. El 29 y 30 y el 35. A ver, abrí estos 2, abrí este 3. ¿Y cuántos hay? En realidad. Hay 5, bien, voy 3. Los últimos 2 están en donde la fuente. Para eso tengo que ir al cuarto de Cecilia, bueno, a la zona donde están los dormitorios y bajar el nivel del agua. Ahí está. Vamos a bajar ese nivel del agua. Si está este video cuando se suba lo que va a pesar. Me va a pesar casi más de 2 gigas. Más de 2 gigas va a pesar esto. Y esto es, yo estoy grabando a 720p. Ahí está, hay que bajar. Quitar el agua. Y lo que voy a hacer después fuera de cámara es volver a subir el nivel del agua y mostrar otra cosita más, que creo que eso lo voy a dejar para la siguiente parte. Lo que voy a hacer. Voy a mostrar cómo va a ser lo que voy a hacer en la siguiente parte. Y el resto de las cositas lo voy a hacer upstream, que ya que voy a conseguir unas cuantas cosas. Tengo que conseguir unas cuantas cosas que dejaré en la descripción del vídeo. Ahora después de que limpie lo de los cofres.
A ver, vamos, ya bajamos el nivel del agua. Ah, después subiré, fuera de cámara, subiré el nivel del agua. Ahora vamos a subir ese nivel, vamos, bajamos el nivel del agua, podemos pasar ahora al otro lado de la estatua y pasar aquí. Porque acá hay dos cofres. Hay dos cofrecitos, dos deliciosos cofres. Bueno, de hecho hay uno. Hay uno solo acá. Lo abrimos. Que tiene un Stardust. El del Stardust solo te lo da si es en creación. Te da un púrpura lápiz en neutro o un red lápiz en destrucción. Ahí está. Y me falta el 35. Este es 4. El 18 y 19 eran las catacumbas. A ver, un momento. Quiero revisar esto de acá, si estoy bien. Me falta el 35, el 18 y el 19. Quiero el lápiz. Ah, el cuarto de Cecilia. El cuarto de Cecilia. Es el cuarto de Cecilia. El 18 y el 19 es el cuarto de Cecilia. Es donde agarro el 20. Que es el elemento Willis. ¿En serio el cuarto de Cecilia? Sí, es el... ¡No! El cuarto de Cecilia, ¡no! ¡Es la biblioteca! ¡La biblioteca es! Tengo que ir a la biblioteca. Si esta parte de los cofres... De localizar estos cofres es un cáncer. Puede ser un cáncer. Ahí está, tengo que ir al cuarto de Cecilia. Ahí está el último cofre. O sea, para acá. Acá estaba el último cofre. De Templo de Paufina. Ahí está. 5 cofres. Ábralo. Que tiene 3 Arnon Gems. Si es creación, si es neutro es 3 Energy Miss y si es destrucción a Stardust. Ok, lo tenemos. Ahora me voy a Goldsford otra vez. Después de la Granada Cavern. Ahí está. Y ahora sí, el resto de cofres que quedan son visibles. Hay uno que estaba en las arenas sin fin y uno en el abismo del dragón. El del abismo del dragón estaba abajo. O sea, donde estaba el Harvest Point con las Millennium Lovers. Ahí está. Y creo que había una armadura que podía craftear. Otra armadura que es para después. Stardust Gate, después tengo que hacerme esto, pero necesito Premium Circuit Mermaid Scale. Pero creo que las Mermaid Scale son un drop de las otras. De las Charmer. Las escamas de sirena. Pero bueno, el mayor parte ya tenemos todo. A ver, el Infertile Jut otra vez. Aún no se desbloquea la siguiente parte de la side quest. Ok. Sigamos. Uf, la cantidad de horas que me va a tomar con este vídeo de grabarlo. Pero bueno, vamos a limpiar ahora los cofres que hay. Vamos a irnos a las Endless Sands primero y después al abismo del dragón. Solo por agarrar el cofre, eviten al perro. O que el perro nos ataque, ¿por qué no? Take that.
Ahí está. Y usamos el buen Car Break. No problema. Ahí está. Y a Glowing Fin y otro Pointing Horn. Ahí está, vayan para acá. Y acá habíamos visto un cofre. Este de acá. Abrámoslo. Que tiene a Dark Ring. Que tiene a Dark Ring si sacaste creación. A ver, veamos. Endless Sands, acá está. Sí, a Dark Ring si es creación. A Fear Ring si es neutro. O a Sleep Ring si es destrucción. Dark Ring, Dark Ring. ¿Cuál es? Acá está, este que hace protege contra el estado de oscuridad. No, no voy a destruirlo. A ver, cambié la llama azul a verde. Y esta roja, a ver si puedo agarrar ahora sí el cofre que había dejado antes acá. Porque acá había antes un cofre que podía agarrar. O si no, tengo que poner las dos en verde. Espera, voy a volver a de nuevo. Y ponerlo en verde. ¡Ay, no! ¡Perro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Allow me! ¡Victory is ours! Luck always favors the righteous. Ahí está. Piel de pelo de perro, perfecto. Ilumino los dos en verde. Porque acá había un cofre que no agarré. Que lo había dejado, que acá está. El que había dejado antes. Que es a Sano Kane para Cecilia. Ahí está. Y nos vamos. Y ahora sí, vámonos ahora al abismo del dragón. Porque tengo que mostrar otra cosa más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Usted eviten a la pelita esa. Y ahora el dragón. El abismo del dragón. Váyanse todo para abajo. No agarren nada. Es que quiero mostrar esta cosita de acá. Que es esto de acá. Este tipo aparece una vez que terminamos el capítulo 3. Después de la pelea con Virtus. Ahí está. Pero creo que... Sí, voy a mostrarlo. Voy a mostrarlo. Cómo funciona esto. Voy a hacer save state acá, obviamente. Hola. ¡Ojo! ¿Tú en serio quieres entrar en esta arena? Este es el lugar favorito de los Drakes. El combate es parte de nuestra cultura y este es un gran lugar para probar tus habilidades. Por supuesto, personas jóvenes son bienvenidas. No hay restricciones de edad aquí. Casi olvido introducir a mí mismo. Mi nombre es Rofton Urglal Trupten Dufsren. R.U. Tufnut para cortar. Cuando esos guerreros comienzan a pelear, esos ataques son tan rápidos como el rayo. Debo decir, es bastante peligroso. Si tú deseas demostrar lo que estás hecho, mis puertas están siempre abiertas para ti. Básicamente con este tipo es la arena de combate. Y hacer esta arena permite conseguir really, really, really good stuff. Para reiniciar cada combate, estos combates se dividen por rangos. Cada tres combates que hayas hecho, o sea, cada tres combates de arena, subís un rango. Y para que tengas cada combate son cada 5 combates, 5 peleas. Hostia, cuidado con la planta. A ver si el Drake ese se movió. No, sigue ahí. Ok. Pensé que se había movido, pero nah. Pero bueno, vamos a agarrar el cofre que vimos acá antes. El del abismo del dragón. Eviten a todos los enemigos acá. Y váyanse por el cofre. Que tendré que tomar entonces el otro camino. No, gracias. Abrámoslo. Que tiene un orbe de la sabiduría.
Y ahí está. Escucharon el... Este es un título que se consigue tras abrir 100 cofres con éxito. Y la recompensa que se consigue por eso es muy buena. Es la razón por la que decidí grabar de más en esta parte. Ya que hacer esto nos va a permitir conseguir un objeto muy, pero muy, pero muy bueno. Que hará que conseguir objetos raros sea un chiste ahora. Pero bueno, vamos a irnos ahora a Gotchford. La arena la mostraré ahora después que consiga ese objeto. Y cómo va a ser mi metodología para cuando esté listo para la siguiente parte. Así que ahora lo van a ver a condición. Primero vamos a Gotchford para desbloquear este logro que conseguimos. Ahí vamos a Gotchford. Ahí está, vámonos a Gotchford, nos curamos. Ahí está, y tendré que limpiar muchos puntos de recolección, muchísimos. Y esto lo tendré que hacer por 3 o posiblemente por 4. Pero bueno, vamos a limpiar, vamos a hablar con Pikapupis. A través de las edades, la búsqueda por tesoros es una aventura romántica. Eso es lo que debo llamarte, un cazatesoros, a Treasure Hunter. Que no soy un ladrón, soy un Treasure Hunter. Soy un cazatesoros. A Treasure Hunter. Ahí está, y por haber abierto 100 cofres, conseguimos de Almighty Lucky Lenses. Que con esto ahora incrementa las probabilidades de drop de los enemigos. Ahí está, se desbloqueó el título, que es Caza Tesoros. Prueba que tú has abierto sobre 100 cofres de tesoro. Y ahora con esto se lo vamos a poner a Cecilia. Ahora que tenemos los Lucky Lenses. A ver, estoy acá. Estoy en la Spirit Forest. Ahí está. Y ahí está, vamos a equiparle los Lucky Lenses a Cecilia. Que como dice, estos anteojos incrementan el rango en que los enemigos dropean objetos. Especialmente objetos raros. Hace ahora que conseguir objetos raros sea ahora un chiste. Ahí está. Y todo lo demás, Blaze Cane, Aero Orb, Electric Orb. Creo que voy a crearme la Aero Cane. La Aero, okay, me pide un Aero Orb y Ash Lumber. Vamos a traerla. Necesito la Holy Riafal, necesito de Aero Cane. Necesito de Blaze Cane y a Electric Orb. A Blaze Cane. Voy a ya gastar esta y de Aero y de Electric Orb. Ahí está. Y oh, me olvidé hacer esto. Los Orb Hub los dejo y los Orb Wisdom también. Pero Olímpico de Team Orb lo... No, este lo voy a usar aún. Pero todo lo demás lo voy a dejar. Ah, excepción de la Decold Doll. La Decold Doll se va a la mierda. Ahí está. Ahora vamos al bosque espiritual. Ahora sí. Y voy a mostrar una cosa ahora que podemos hacer. Una cosa que podemos hacer. Y al mismo tiempo también muestro la arena de combate. La arena del abismo del dragón. Ya que con esto ahora vamos a conseguir buenas cosas. Cada vez que hagamos la arena, eviten las peleas, no peleen con nadie. Y creo que como peleé 5 peleas, creo que ahora puedo donar al árbol. Me parece que ya puedo donar al árbol. Cuidado perro. Eviten a los perros. Eviten a todos los monstruos. Y solo enfrentarse contra los soldados imperiales. A ver, respawnó el Harvest Point que estaba acá. Sí, agua de bosque otra vez. Y abramos el cofre que está acá. Que si no me equivoco, este tendrá 7 Ceratosphere si es creación.
Una Ceranthosphere si es... No, Adamastia. 5 Adamastia si es... Si es creación. Así es, si es creación. 5 Adamastias. No, 7 Adamastias si es neutro. Y una Ceratosphere sola si es destrucción. Vamos a donar puntitos en el árbol. Dona algo de fuerza para el árbol sagrado. 2500 más. Con esto son 5000. Ahí está. Y cuando lleguemos a una X cantidad, él nos dará diversos objetos. Que obviamente después describiré. Pero bueno, ahora vamos a buscar a los soldados que hay acá. Espera, me voy a poner con Sio. Ahora los binoculares. O sea que por ahora no estoy buscando puntos de crafteo. ¿Hay otro enemigo acá cerca? Sí, debe haber. Estoy buscando por de nuevo los guardias, los soldados imperiales. No hay nadie acá, entonces tengo que salir y volver a entrar. Hasta que respawné en la posición los soldados imperiales. Así iremos de acá y volvemos a entrar. Tengo que afectar solo únicamente a los soldados imperiales. Planta, planta... Ahí está, los soldados estos imperiales hay que enfrentar. Estos salen siempre en grupos de 4 a 5. Y como tenemos ya los Loki Lenses equipados en Cecilia, podemos conseguir un buen drop de ellos. ¡Cabautez! Ahí está, nos dan moderada experiencia y moderada SP, pero nos dan un cierto drop que no me dieron, pero que se puede conseguir de ellos. A ver si puedo encontrar otro grupo de soldados. Déjame en paz, no quiero pelear con ustedes. Bien, otro par de soldados. Vamos a pelear con ese grupo de soldados. Bien, 5 de estos. Star Persistent. Pero vamos a tratar de acabarlos con... con Ignus, usando Earthquake. ¡You leave me no choice! The enemy. Todo con Overkill. Ahí está. Y esto, dropean Royal Liquids de objeto raro. Dropean Royal Liquids. Esta es nuestra primera oportunidad de conseguir Royal Liquids de estos tipos. Lo que se puede hacer con esta área ahora, ahora que terminamos aquí, es lo que quería mostrar. Antes voy a agarrar el cofre que está ahí. Reviso un poco más si hay algo más aquí. Creo que no. Abrimos el cofre, que tiene otra mímica más que hay que pelear. Stay vigilant, my friends. Stay vigilant, my friends. Ahí está. A ver, estoy con el tipo este ahora. Ah, el Invigorating Orb, este es el 8. El resto está en la siguiente área, pero no los voy a agarrar. Este es una mica normal. Y es débil a todos los elementos, como toda mímica. A tomar saco. A tomar por saco, cabrones. Ahí está. A Wicked Eye y conseguimos a Invigorating Orb. Y así es como voy a hacer a partir de este punto. Por la siguiente high. Acá hay un Harvest Point. Que tiene Agaricus Mushroom, que es el raro de estos. O Healing Herbs pueden sacar. Y voy a limpiar un poquito más el área. Voy a limpiar un poquito más del Spirit Forest, pero sin tocar el Foresight. Abramos primero esto que está acá y revisen. Abramos este cofre que tiene a Energy Mess y a Harvest Point, que tiene Moonlight Grass, que necesitan al menos dos para craftearse de las botas Meteoro más adelante, que aún no podemos craftearlas. Y en la cabeza podemos craftear esto ahí. Y podemos craftear el Ice Circlet, pero por ahora prefiero guardar las Frosty Nails que tengo. Ahí está, conseguí esto.
Ahí está. Y hay un Harvest Point. Eviten al enemigo que está acá. Acá, que acá podemos conseguir Silver Vine. Ahí está, ahora sí, váyanse de acá. Vamos a dejar ese punto de ahí para después. Y si tengo suerte y peleo con más soldados, mejor. Porque eso me permite conseguir más Royal Liquids para después. Nada, por ahora son todos enemigos, monstruos. Así que los evito. Y bien, soldado. Vamos a acabar con los soldados. Don't stop me. A tomar saco. Ahí está. Más experiencia de la buena. Y más Royal Liquids. Excelente. Necesito conseguir al menos en total más de 14 Royal Liquids. Al menos 20. Porque necesitaré algunos de esos Royal Liquids para craftearme algunas cositas después, para después. Pero bueno, terminamos acá. Voy a mostrar ahora la arena de combate. Cómo funciona. Vamos ahora al abismo del dragón. Cómo funciona la cómo va a funcionar la arena de combate. Así que aquí vamos. Y creo que con eso sería más que suficiente por hoy. Ya que se grabó demasiado. Hablamos con él otra vez. Espera, voy a curarme antes de avanzar. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos a hacerlo, a empezar la arena. Primera parte, para mostrarla. Las puertas de mi coliseo de batalla están abiertas a todos. No necesitas de ser tímido, incluso si tú eres un novato de rango D. Así, ¿qué tipo de batalla quieres ir? Vamos a ir primero por el desafío. Parece que te vas a llevar una sorpresa entonces. Aquí vamos, primera pelea contra... ¡Bienvenido! Es libre de mirar, pero tocar te costará. Tal vez no sea mucho para ti, pero tú eres una Hexis. Muy bien, ¿están listos? ¡Peleen! Primera pelea. ¿Can't we just get along? ¡Au! Empezamos. Tenemos los gatos, Altaikas y la tipa esta. Pero vamos a usar el buen... ¡Gaia Shotwave! Y quedan los tigres. Provocar. Oye, ven por mí. Que ven por mí y que buena. Y la tipa esa, pero están muertos. You leave me no choice. You leave me no choice. Yeah. Yeah. Overkill. We have vanquished the enemy. Ahí está. Estas peleas no dan experiencia en objetos. Eso fue una buena pelea. Pero tú no debes descansar en tus laureles. Tú debes aspirar a la grandeza. En reconocimiento por tu increíbles habilidades y valentía en batalla, te pusiste con la siguiente recompensa. Por cada pelea conseguirás diferentes recompensas. Son tres peleas que hay que hacer. Que conseguimos a Malady, que es para Ignus, pero es una Spirit, es un Spirit Fan. Espero tu próximo desafío. Pero bueno, ahora sí, vamos a curarnos y a guardar. A guardar en el gran templo de Palfina, porque acá no hay save point. No hay save point. Vamos rezando al gran templo de Palfina y lo vamos a dejar ahí. Porque lo que voy a hacer upstream es limpiar, obviamente, las dos batallas que me quedan del Coliseo. Obviamente recolectar todo, hacer lo del lago Soleil y así adelante hasta terminar con esto. En total ya debería donar para el árbol,
ya 10.000 puntos de fuerza. Y con eso me daría la siguiente recompensa, que la mostraré en la siguiente parte. Así que nos regresamos a el templo de Paufina, que creo que sería suficiente. Ahí está. A ver. Ahí está. Pero bueno, vamos a guardar. Ya cubrimos demasiado por hoy. Vamos a guardar acá, que cubrimos bastante. Y bueno, gente, hasta acá llega hoy la parte 12 de Hexed Force. En la siguiente parte, después de que haga la larga limpieza que me va a tomar, vamos rezando a la búsqueda espiritual y vamos a seguir la búsqueda del siguiente monolito. Pero ¿qué tipo de sorpresa nos esperará dentro del bosque espiritual? ¿Acaso podremos encontrar alguna pista de Lufina? ¿Y podremos encontrar a quién es el poseedor de el último... del último pilar, o sea, el héroe, el valiente de la lanza? Las respuestas a todo eso se verán en la siguiente parte de Hexed Force. Si les gustó esta parte de hoy, dejar un hermoso like ayuda mucho, compartir las redes sociales y si pueden también suscríbanse al canal para más. No olviden activar la campanita que les notifique en los siguientes vídeos. Y poco que decir, gente, un saludo a todos y nos veremos en un siguiente vídeo. Hasta otra y adiós.